The funky groove.
algo pa' funar? Dame algo pa' ver. Venga esa funa acá. Toma, toma, máxima. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' ver. Venga esa funa acá. Toma, toma, máxima. De Yoda hasta Germán, no me importa quién fune. Funa, funa. En cualquier red social, no me interesa pues se reinan igual. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' funar. Venga esa funa acá. Toma, toma, máxima. Para Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con artistas, estafadores, vergas, hueones despachados y cringe del penca. Somos como un mono a media. Hablamos de VTubers, quien chucha es Serbia. Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas sin fea mierda. Rechaza tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' huellar. Venga esta funa acá. Fama, fama, máxima. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' huellar. Venga esa funa acá. Fama, fama, máxima. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' huellar. Venga esa funa acá. Fama, fama, máxima. Dame algo pa' fumar. Dame algo pa' huellar. Venga esa funa acá. Fama, fama, máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. ¡Feliz cumpleaños! Advertencia, Isaya ha dado follow. Cuidado con todo el mundo. A ver, cuidado, no veo una mierda, ojo. Saquen el pagurú. Gabriel Gamer 65, gracias por el follow. Ahora quítate tú, déjame ver. Gabriel. Algo, las, los dichos y opiniones vertidas en este programa son en contexto de broma y tontera absoluta. Por lo tanto, el canal no me deja ver chat como el programa. No sé si todavía no me estoy cuidando la VTuber. Humor expuesto, hago ese en internet, o alguna hueá que hago. En este medio es veracio, es grosero, es pasado, sobre todo basado. Me encanta la palabra basado. Pasado viene del verbo basar. O sea, es polémico, es de muy mal gusto, pero entre comillas, por orto, venía el resto de un de buen canal. Si eres una persona sensible, por eso aguantas que necesitas su sensibilidad. Desperdicia, o sea, subirá peleando en los comentarios de redes sociales, tomándoselos en serio. Hágase un favor a usted mismo, no, hágase un favor a usted mismo y a nosotros, largándose de que venga la mano. En caso contrario, se ve el internet de nuevo. En el caso contrario, bienvenido a este patente caca explosivo. Punto, aparte. Considérate advertido, porque venga, todo corre por tu cuerpo. Creo que no se escuchó, lo voy a decir de nuevo. Advertencia. ¡Esperen! ¡Silencio! El Mazer quiere decir algo. ¡Gracias, Vicencio, por la suscripción! Y así damos inicio a un nuevo Radio Funa de esta noche. ¿Cómo estamos todos, caballeros? ¿Y cómo está mi querido chat? Los me quiero tanto. 5 minutos para ver cuándo iban a cerrar el orto. Y no lo cerraban más. Los quiero mucho. La concha de sus madres. Cinco segundos antes de eso pensé que dije, ya, ningún culiao va a hacer ni una wey, anda, ningún weón se cayó, weón. No, boludo, no, dejo, ay, tengo sueño, la experiencia ay, radio no jugar, no, ver, no, 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 ni una wey, día claro, me voy a ir a acostar, va, hablando wey. Oye, yo estaba leyendo la advertencia, no fue tanto. Chúpame la pija. El Gillosora vuelve a poner el pador, uno cago maniando. El Nescotino está cruzando arriba, y quítate tú, ven para acá. Yo estoy impresionado por ese hombre, weón, porque mira... El chat está en modo lento y aún así se la arregló para llenar de sus putos padoru, weón. No lo sé, de hecho ahí lo puso de nuevo. ¿Dónde está? Lo voy a variar. Betar. ¿Por qué el canal de arriba está usando el bot? ¡El bot es para nosotros, es para el programa! Sí, sí, es nuestro. Otro mes en esta weá. Gracias, Summer, te quiero mucho y gracias a Alan. Alan diciendo pura conchi. Pero ¿por qué está sonando su tomayo? Wea mala. Wea mala, no soy una conchiquera deprimida por última vez. Pero por favor, la cresta, déjenme. Limpia la suscripción. Buena el Faber con ese grande Faber. Ay, me gusta, chabón. Puedo tener la música. Pagando por esas favor. Monas chinas, es esas maracas con tulas que nos gustan. Ahí sí, está mi cámara. La 1, la 2,
La 3. La 5. ¡Así no era! Boludo, ¿sabes qué? Yo no tengo ese addon que usa la gente para tener como más emotes. Y yo veo lo que ponen. Y siempre que leo el party parrot, pienso que dice pierro, algo así. Como party pierro. El emote era pierro, boludo. No, te no desbloqueamos y mola. Salud, mi novia. Es que vos. Buena, che, Robo, está ahí, compadre. Y a vos te. Y a vos te viene en la mente, no sé, un payasito. Porque payaso. Eso es lo que es un pierro, la puta madre. ¿Verdad? ¿XD? Y también un yo pirata. Un pirata, boludo. Sí, un pirata. ¿Sí? Me encanta mucha gente que llega por primera vez y nos putea. Tipo, bueno, hijos de la de pato, tipo, como si supieras. Ya se sienten en casa ya estos tipos, po. Sí, hay gente que se hace rápido. Pero hay otros que quizás no mucho, así que si usted, señor, que está escuchando esta basura y o está, peor aún, está viendo y escuchando al mismo tiempo, mi más sincero pésame. Y les recuerdo que estamos en la sección favorita de esta caga programa, porque cuando no hay ni pie ni cabeza ni una wea acabamos de llegar. Gracias, no a ver qué mierda vamos a hacer. Pichitos. Así que. ¿Cómo se llama esta sección? Verdad, la previa. Viene, nos la previa. A dinero. Por favor, que pase previa. Previa. En la gran previa. Acá empieza la audición el día de hoy, gente. Vamos a prostituirnos un poco. Hoy estoy muy de buena. Estoy muy contento. Que pase la previa, te amo, previa. Hoy, al primero que done simplemente 10.000 bits, te roleo el fanfic que se te cante. Ah, buena cosa. Listo, vamos a hacerlo otra vez. Yo hace mucho que no hago fanfic, gracias a Abby. Gracias, Abby, por regalar la suscripción. Y tengo ganas de rolear. Oh, pero que... ¿qué VTuber que conocemos podría tener un fanfic a la mano? ¿Quién? No, me pregunto. Así que me tiran ahí los bits, me tiran el fanfic por privado y se los roleamos acá. Tranqui. Pues tengo ganas de rolear, de tipo, denme ganas, denme algo. Denme ganas, siempre tenía ganas de rolear tú. Ahí, me lavo la patita. Un saludo a toda la gente que está ponderando su orbe esta noche de viernes y está sintonizando Radio Funa con nosotros. Muchas gracias, ustedes son grandes. La hora de la ponderación. Ustedes no son los que tienen el mundo como está, con el orto. Mazer, habla. Che, no los quiero asustar, pero creo que los parientes de Fideo están haciendo algo afuera. No quiero ver. Ah, solo un poquito. Este Mickey Mouse la pasó mejor, ¿eh? Por favor, la misa del domingo, ¿no? El viernes. El viernes se celebra. Sí. Se están corriendo, se está adelantando, boludo. Es tipo la Navidad. Se está como un poco espaciado hoy el show, ¿no? Tipo el escenario, el lugar este mierda donde estábamos. No sale. Creo que tú, Corny, me muevo un poco porque la plantita te quiere comer el peluquín. Sí, sí, me está mirando. Qué rico peluquín. Te va a comer el peluquín. Igual eso que tiene el Corny en la cabeza, aparte de ser pelo, es ¿pelo? Una jugué. Es que soy protagonista. Jugué eso. Soy el protagonista. Sí, sí, las pero personas. ¿Cómo se llama? La niña del Danganronpa 2 tenía como 2 y no eran nada protagonistas. ¿Y éramos muertas? Sí, sí. Y se murió 5 veces. Mira, todavía está para canjear el chiste malo de la Cali. Me rajo con uno, sí, vos tiralo y le preguntamos después a la Cali que se tire uno. Gracias, ahí Maguay va a decir, weón, que había un comentario importante ahí. Es que eso es lo que importa. Me encanta que todos tienen pado. Basta de poner los pados, dude. Y va a estar habituado poniéndote un emote. En la tienda de helados. Gracias por 7 meses. Suscripción. Don Mai, tenemos un maravilloso hijo. Que le van a hacer bullying en el colegio. Vamos, que se puede. Un saludo a la Sole, que se cambió el modelo de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Una vez más. Vamos, cruza la Sole. Qué linda, la verdad. ¿Cómo están, chicos, esta semana? Esta horrible semana de mierda que estamos acá en Radio Funa. ¡Ay, fue el video! ¿Qué onda? ¡Qué miedo! Oye, ¿qué haces? ¿Puedo pasar la frigidez? Ya, po. Haz la corta. Ya te metiste en la cámara. Está para la derecha. Sí, sí. Vale. Oye, ¿todavía tenemos leche? Acá tenés 4 dispensers muy buenos, si querés, ¿eh? Mira, si no encontré el refri de acá, creo que hay un culo detrás de la planta piraña, pero tenés que bajar por la alfombra. Ah, vale, muchas gracias. Hay una malteada al lado del estudio, por si la queréis tomar. Oye, ¿todavía queso azul es el de que trajo el coche? Puta, que rico. No olvidé por mañana la pica. Qué rico, lo debo. Ya, en todo caso, ya, yo lo busco ahí. Ya. Vale, gracias. Cuidado con el culo, sacate el traje, pelotudo. Dije que pusiéramos el estudio fuera de su habitación. Ahí es más divertido. No se puede sacar el traje, le queda muy apretado. Dice que si te lo sacas, doblega el mundo, boludo. Es más culo que Infinity, señor. Se saca el traje y es un grado 8. De nuevo. Grado 8, boludo. ¿Cuál es el grado en el cual el terremoto empieza a hacer algo en Chile? ¿El 8 es? Es como el 12. El 12. No, eso se muere el mundo, boludo. Pero tipo, el terremoto ese, el poronga, que fue como en 2009, 8.
Creo que el último ese 27F fue 2010. ¿Ese de cuándo fue? No, pues el 27F fue el 2027, por eso se llama así. No, vamos. 27F, ¿quién murió, boludo? F por los chavos. Se murieron 27 personas. Fue el 27 de febrero de 2010. Mira, mirando. Akuma no Min, me recuerda a alguien ese nombre. Dice 1-3 es Richter, absolutamente ninguna reacción. Los chinos han mutado. Bueno, tremendo fanfic. Este es el copypaste de un chabón que habla de los chilenos cuando hay terremotos. 4-5, ninguna reacción. 6, el chino dice, está temblando. Mentira, a yo siempre que voy a Chile me dicen, Jorni está temblando. Y yo digo, ¿dónde? Porque yo no lo siento. Pero tenemos un temblor y en tus cachetes. Qué rico. ¡Grande BT! Ingenio. Gracias, increíble. BT, buenísima. 8 jugador. Meses. Falta acá, uno más, ¿qué pasa, Infinio, boludo? Mazer, ¿puedo sacarle la comida al cuánto se llama el fideo, weón? Bueno, pero después lo sacas a pasear. Ya, será, weón. Ya, vale, gracias. Ya. Con lo cara que es la comida del fideo y la va a comer este pelotudo. Oye, ¿qué la hace concha, el madre? Oye, ¿qué hace el botón derecho del frigider, weón? Dispensa hielo. No lo toques. Mejor no lo toques. Sí, la última vez que lo tocó, que va la zorra. Sí, sí, sí. La última que lo tocamos, invitamos a una VTuber, boludo, así que mejor no. Nunca más eso, ¿eh? Nunca más. Mira, este es el tipo de. Este es el tipo de fronteras que te dije que íbamos a tener como roomie, weón. Hay ciertos límites que no se deben cruzar. Ese botón, por ni un motivo de toque, weón. Sí. Ya, mira, no te preocupes, yo no lo voy a tocar. Ya voy a ir por al lado, weón, y cualquier cosa yo le aviso, ¿ya? Vaya, Rey. Bueno, cuidado, cuidado con la comida. Vale. Ya entra en el baño de 7 a 8 el jueves, es mío. Y el manjar que está marcado es el mío, weón. Ya, vale. ¿Qué coño es un manjarate? Ay, no sabía lo que es el manjarate. Me acordé del episodio de Dexter en donde le dice a Didi, por favor, no, por lo que más quieras, no toques ese botón. Lo toques y se convierte en furro. Lo toques en furro, boludo. ¿De verdad lo quería? La verdad es que no. Puta que está bueno el manjarate, weón. Puta que rico el manjarate, weón, con un poquito de pan. Va a ser para mí. Cuando vea que es que el PTNC, ven. Ah, para cierto, mí el supremo es el 1 más 1. Para mí gana. El 2. Sí, el 2. El juego es de mierda de Carlos. Un día voy a comprar el 3, que lo vi. Va a ser y le saco una foto. Y va a ser una verga. Va a ser una verga. Si el 2 era una verga, el 3 era un sudoku. No azul. El 3, ¿qué metió? No sé. Yo solo lo vi de lejos, le sacó una foto y no tenía ganas de preguntar más. Dijiste, bien. A ver, yo no paso. A ver, me gusta el hecho de que donde caben dos, caben tres. Y eso es lo que siempre le digo a los tíos. ¿No hay dos sin tres? Eso. Bueno, bien hecho, Mister. No hay segunda sin tercera. En defensa de Mister, yo vi el uno a Mobus como 5 veces antes de comprarlo. Y esto fue el mismo, el que siempre tocaba, ese compré. Oye, por favor, ¿pueden no hablar del caso Manjarate en el chat? Ya les decía que está prohibido. Esa es la weá que están acusando al Corny de no saber lo que es un manjarate, weón. Pero cómo no, obviamente no voy a saber. Para evitar hablar del caso, nada más. Chilenos culiao, enfermo. Tal vez para el especial de conspiraciones vamos a hablar un poquito, solo un poquito. Hay que traerlo al virus, boludo. Se anetaron por regalar la suscripción. Y se lo di al Lord of the Funa. Nuestro jefe, boludo. Gracias, jefecito, por la sub. Lo creo como un disco metal que hicimos alguna vez cuando teníamos 15. No sé, choda. Che, pero ¿algún chileno de acá o de en el chat habrá sentido un terremoto estando en otro país? Sí. ¿Cómo con su si vas a un país, sí. ¿Con su radar decís tú de chileno? ¿Que extiende su pie bajo tierra hasta otro planeta? ¿Vivo a otro país? ¿Para ver cómo es un terremoto? No sé. Para mantenerme cuerdo. No sé, viajaste fuera de Chile, que no sé, es Arica. Fuiste a otro país y justamente ocurrió un terremoto y vos lo sentiste. ¿Será diferente? Porque capaz, no sé, desde perspectiva, no sé, capaz los terremotos en Chile son diferentes. Como decir, la tierra se siente distinta en este país que hay un temblor, no es como en casa, weón, que la tierra opulenta hasta el inframundo. ¿Eso me estáis diciendo? Sí. Es que algo así. Supongo que la diferencia es la reacción de la gente, porque para Chile, hasta que no es 20.000 en la escala de Richter, no pasa nada, pero en otro país se mueve un poquito y se mueren todos. Es que la diferencia es la infraestructura y la cultura, porque aquí todos los edificios y las edificaciones y absolutamente toda la inmobiliaria es antisísmica. Y
estamos acostumbrados, pero no sé, en Los Ángeles un grado 6 pasa una vez cada 10 años y se cae todo y la gente se orina 20 veces y eyacula y muere. ¿Puede ser en mi boca? ¿Tiempo? Bueno, si quieres, un grado 8 en tu boca. ¡Ay, qué rico! Acá no ocurre. Menos mal, nuestro hermoso país no tiene terremotos, pero sí inflación. Mucha inflación. Acá tenemos las dos, weón. ¡Demonios! De hecho, cuando tiembla, celebramos robando el PC Factory. Dios, se rompió la puerta, pues hay que aprovechar, pues. ¿Y cómo está el dólar en Chile? Se eleva majestuosamente, hermano, señor. Hablando de inflación, weón, perdón de salirme de... Gracias, Coldeno, por la sub. Weón, pero que mal. Hablaron de la inflación. Y te inflaste. Weón, en la benzina, conchetumare, está Luca. Pasó a la Luca 10, conchetumadre, weón. Yo no puedo recargar 3,000 pesos 130 litros. Sí, yo te entiendo, hermano, porque yo empecé a tomar agua entonces. Me aburrí la otra wea. Hay un compadre que tiró un libro en el cual la inflación llegamos a un punto en el cual no va a pasar, no va a parar nunca, sobre todo en Latinoamérica. Y tenemos que hacer medidas con criptomonedas. Era un finlandés llamado Femboy, así que busquen Femboy Inflation en Google. No. Y vemos qué sale. Claro. Sí, también busquen. También ese compadre hace video extremo, así que busquen ex video. Para poder buscar Extreme Fanboy Inflation. Sí. Es uno de los que tiene de mascota un hamster, que cuya página es ex-hamster. Donde vas a ver ese Mister Hamster Extremos. Ese de Mister, ahí compré ese hamster, aceptaron. David, lo que peor es que me estuviste en los primeros segundos, hijo de puta. Sí, 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 sí. Es que es el truco más viejo del libro, la concha de la Pero Fideo no es un hamster. No, boludo, lo del Fanboy Inflation. Boludo. El video se está yendo a la mierda, boludo. ¿Qué te pasó? El video es un hamster, es extremo. Ahí está el momento del hamster de la noche. Así que la siguiente vez, gente, para buscar este clip pongan ex hamster. Ex hamster slash. Fanboy Inflation. A ver, se están tardando mucho en subir un capítulo. Se comieron tu máscara, te weón, sorry. ¿Quién se lo comió, weón? No tengo idea. ¿Quién se lo comió? No tengo idea. Bueno, era mi máscara, te la avisé todo el día, estaba marcado, weón. ¿Marcado con qué, weón? ¿Con qué? ¿Con semen? Sí. Ay, qué rico. Bueno, weón, capaz que se lo comió. Tan bueno, boludo. Era chantilly, weón, cochino. Bueno, ya, mira. ¿Les traigo algo? Tráeme algo, por favor. ¡Tráeme esta! ¡Ah! ¡Qué mal pagado! ¡Qué pelotudo! Oye, me traí un poquito de queso azul en fila con un poquito de pan. Ya, un poquito de queso azul. Para cambiar la noche. Vale. Ahí lo. Un poco de ricota, Infiria, vos que sos bueno. Ya, vale. Gracias, Rey. Voy bajando, por favor. Abriendo puertas. Ahí se va. Está medio. Anda un poco mal el ascensor, va un poco lento, hay que cambiarlo. Un poquito lento, es la inflación en lo que vas. Che, hijos de puta, se están tardando mucho ustedes lo del chat en subir un clip y o un capítulo entero a Pornhub, Xvideos, alguna página así, Tipo, se están tardando mucho. Yo quiero entrar a una página porno y que esté Radio Funa. Ahí, no, primero que suba este episodio después a X-Hunter, le regalamos una cita con el Mayer. El Fideo. También. Ahí se tiran todos, Nada, el Fideo, mío. Todas las veces que escuchamos a la risa de Pegora realmente era Fideo. Todo este tiempo. Mira, la risa de Fideo. Todo este tiempo. Querido hermoso Fideo, ¿qué haríamos sin Fideo, boludo? Míralo ahí, tan feliz, tan solterín. Rompiendo videos. Me insisten que está esto en rojo, así que cabros, si ustedes me dicen que anda la llave, podemos reiniciar, o mejor, me voy a la mierda. No, vamos a la mierda, listo. A ver, lo único que veo en comparación al verdadero stream es que Fideo y Myers tienen menos frames. No, fuera de eso, pero lo son bien. Los protagonistas ellos dos. Sí, acá en tu transmisión va a 60 FPS, pero es de Twitch el problema, porque vos estás transmitiendo bien. Ah, sí, Fluffy, y si son tan protagonistas, ¿por qué te rompieron el DVD 50 veces? ¿El qué? El video. Eso te iba a decir, boludo, contale lo que pasó en el video de la GIF. En el video de la GIF. Es una verga este video, pasó muchas cosas. El video en las escenas y cada vez que intentaba renderizar, Fideo rompía el proyecto y rompía el Vegas. Y crasheó como 10 veces. En 44%, número mágico, jueguelo. Siempre 44%. Jueguelo aquí no. Grande el arte de lo que 44, así que
alguien, el Horny tuvo que ir a decir, pero tíralo a video. ¿Se puede hacer eso? Sí, y ahí está. Y ahí tenemos sí, toma. Que por cierto, muchas gracias, cabros, porque es de los videos más vistos del canal. Sí, muchas gracias por verlo y más laburado. Sí, eso iba a decir. Que eso, creo que es un buen momento de contar un poco cómo son los behind the scenes de nuestros scripts y las cosas que hacemos. Exclusivo, ¿eh? Solamente para el Blu-ray. Acá para el Blu-ray, anótenlo, este es el off the record. Graben esto, ¿eh? Después se borra. Pasa que nosotros siempre tenemos el script hecho mínimo una semana antes, pero ahora mismo estamos teniendo el script dos, tres semanas antes. El script de la GIF, ese que vieron, está hecho desde fuera de meme en noviembre. En noviembre ya estaba hecho, fue aprobado y fue dicho, bueno, y fue grabado. ¿Qué pasó? Lo he editado. Cuando vino la GIF, que nosotros, tipo, nosotros siempre nos juntamos con las pibas y les hablamos y nos conocemos y nos tocamos los pitos. Ese día le pasamos el guión a la GIF y la GIF lo grabó alto, lo grabó ese puto día, mismísimo día, una genia. Fue la única que fue tan diligente con todo lo que le pedimos. Fue una genia, pero tipo al toque. De hecho, es muy gracioso porque tuvo que volver a grabar líneas porque en vez de decir Master decía Master. Y al final volvió a decir Master. No, el Fluffy dejó la línea que dice Master. No, sí, la cambió. Fue buenísimo. Encima yo hablaba con la IF y me dijo, muy lindo el video, me encantó, pero una de las líneas que usaron fue la que digo Master. Y yo te la había grabado, güey. Fue buenísimo. Pasaron cosas. Ahora, yo hablando de eso, si ya estamos hablando del tema. La línea de la Infiria en donde el chabón se corta, para mí fue de las mejores cosas del video. ¿Fue a propósito? ¿O de verdad, sus líneas, el así, audio como... venía así? Por eso yo dejé el texto que decía, Infiria, termina tus líneas, weón. Sí, lo leí porque... porque lo cortó en medio del grito y así estaba el audio original. Oh, pero igual fue buenísimo el toque. Me cagaba de risa que siempre que se le cortaba. Un quilombo este... Un accidente feliz. Ese video de mierda fue un quilombo porque el, si vos ves el script original y ves el video, faltan un montón de cosas porque tipo, entre que el Fluffy las cortó porque dijo, no voy a editar eso. Dije, si pongo todo el script, no alcancemos a tirarlo el sábado y hay que tirarlo por lo menos el sábado en la madrugada. Tenía que estar, y llegamos, tipo, a las 3 de la mañana y lo hicimos. Y lo peor es que muchos de nosotros nos esquipeamos diálogos. Tipo, el Quick se esquipeó la mitad de sus diálogos. Se chupa verga. Y grabé la mitad de los diálogos al mismo tiempo que estábamos editando. Tuve que ir a decirle, Quick, falta esto. Me mandó 5 audios el hijo de puta cuando lo estamos editando. Porque lo peor que pasó es que hubieron un montón de quilombos que tuvimos que arreglar. Tuvimos que grabar todo. Y encima pasó todo lo del evento benéfico de la pía que le ayudamos a arreglarlo. Entonces, y no nos dábamos más. Haciendo multitasking. Y entre hacer el evento de la pía, entre ver lo del stream de la GIF, subir el teaser, el trailer, ver todas esas cosas. Y además coordinar algunas cosas para lo que se viene, porque se vienen cositas, coordinar con la GIF. Y era un y preparar el capítulo, creo que eran estos capítulos, mierda, este no. Pero generalmente los capítulos están preparados. Y llegó ese día, eran las 8 de la noche, una cosa así, 7. Y el Fluffy, chicos, no llego ni pedo, esto está mañana a la tarde. Y era como, ni a palos. Y ahí estábamos, yo, el Quick y el Fluffy, los tres editamos una parte distinta. Premio al que sepa quién editó cuál. Lo único que les voy a decir es cuál. El Fluffy editó toda la parte del rol. Y ya les dije quién lo hizo. Bueno, no importa. Listo, a ver si lo adivina, ¿no? Felicidades. Y bueno, y otra persona editó la parte en la que hablamos nosotros. Y otra editó la parte del final en la que está la GIF diciéndonos que digamos el nombre. Ahí, wow. Ahí se fijan quién editó quién. Y ya está. Dale, ya la cagué. Pero fue muy gracioso estar los tres al mismo tiempo editando escenas distintas en el Discord. El voice chat estaba en silencio. Estábamos todos editando en silencio, callados. Nadie decía nada. A mí me pareció una experiencia muy, muy serena. A mí me gustó, ¿eh? Fue como, boludo, estamos siendo productivos. Y lo sacamos en tiempo récord. Tipo, y ahí terminamos, nos dimos cuenta de que si hacíamos esto siempre, capaz que los teasers salen en 2 días. Sí, sale más rápido, boludo. Pero eso. Y al final lo terminamos. Por suerte ya tenía la thumbnail hecha. Que es tan buena. Nosotros generalmente hacemos una thumbnail que es un clickbait. Y una thumbnail normal. Que la thumbnail normal es la del Smash. Pero esta thumbnail fue tan buena que la dejamos. Sí, porque quedó muy bien. Y valió la pena matarse por el teaser porque es el video más visto, creo.
es a ver, sí, sacando el de la ira, porque el de la ira también se fue a la mierda, tiene como 4000 pico, pero el de GIF llegó muy, muy rápido a donde está, llegó en 6 días a donde está. El de la ira llegó a donde está en un mes. Entonces eso fue la verga, me encantó, los queremos mucho, vamos a subir más cosas. Y saben que estaría bueno que subamos las entrevistas que nos faltan. Las entrevistas que nos faltan. Eso estaría muy bueno, bueno que nos faltan. ¿Podemos subir la entrevista del Yashen? ¡Fluffy! ¡Es buenísima el de Yashen, amigo! ¿Podemos subirla? Dos veces en Fluffy sube la entrevista del Yashen. Ya, pero a ver, acabo de subir el episodio. Hay que darle espacio para que respire y después tiene que subir otra cosa por algún motivo. Generalmente un teaser o algo. Bueno, ahora sube la entrevista del Yashen. Ahora viene el episodio. Vamos a hacer esto. El día que vas a subir este episodio, no lo subís, subís la entrevista del Yashen. Listo. A ver, mañana subo la entrevista del Yashen y este episodio lo subo a Ex Hamster. Y los dos episodios, o sea, los dos videos van a tener espacio para respirar. ¿Qué les parece? Listo, excelente. Me gusta. Y después te voy a volver con. Bueno, subí la entrevista del Ani. ¿Qué? ¿Cómo? La subí a Ex Hamster, cabrón. Joder, ahora busquen a Ani Ex Hamster. Busquen a Ani en Ex Hamster. En Ex Hamster, sí, sí. Van a encontrar la entrevista, está ahí directamente. Boludo, la concha de mi madre. Me gustó que a mucha gente le gustó el chiste de mierda del Mazer, que yo lo tengo anotado en mi cabeza hace 5 meses. El de le voy a chupar. La mierda. A mí esa weá, admito que me pilló volando muy bajo, hermano. Cuando hice esa weá, llegué como, le voy a chupar, así va así el pico. Espera, ¿qué? ¿Qué? La pico, tu madre. La pico. Porque igual el script decía, debo chupar la. Sí. Y ahí, y paro, y dice pija. Pero entonces yo en verdad me confundí y dije, le voy a chupar el. ¿Qué dice? ¡La pija! De verdad fuiste el conde más hermoso. Es que lo hermoso, lo que a mí me encanta hacer scripts con estos pelotudos de mierda es que nunca el video va a salir como dice el script. Nunca. Cada no, uno jamás, es hace lo que se le canta el orto, que esa es la gracia, pero tipo, la frase, el chiste del Mister es: les voy a chupar espacio la pija. Y el Mister dijo: cosa, pero quedó bien igual. Le voy a chupar él la pija. Es la pija de encima él, tipo, ¿él qué, pelotudo? ¿Empanada de qué? Me dice, por favor. Y otra cosa que me gusta a mí el es alma, que podría haber sido. Ah, pues es un vampiro. Que eso, la GIF, que chupa alma, boludo. Una pija, bueno, antes que arreglarla. Alma. Y yo siempre tengo una visión de lo que es el tráiler, pero como lo edita el Fluffy hace otra cosa. Y me parece hermoso. Porque, tipo, la escena en la que estamos corriendo está el speedrun, te pones 64 de fondo. ¡Qué mierda! Con el infinito del Horny es buenísima, es top tier, boludo. Es top tier comedia, top comedia. Y la parte en la que decís, con esto somos madre, y se carta el Harlock. Con sí, dale. Es buenísima también, chaval. Y creo que esa es la diferencia entre escribir algo y dirigir algo, porque cada uno tiene una visión distinta. O se imagina algo distinto. Y eso es lo bonito de editar un video o escribirlo. Mira esta misma. ¿Cómo se llama escena? Pues, weón. Los cuatro culiados terrible random con una habitación más desordenada que la chucha. Y estamos en qué dimensión culiada que crucificaron a Mickey, weón. Sí, la número 5. Y el fondo está ponderando la banana. Este mono está ponderando nosotros. Su banana. Prácticamente nosotros, es como la esencia esta mierda, weón. Un huracán de caca. Me gusta el edit donde es un mago, pero viendo el orto de una goblin. De una goblin, sí. Está ponderando su orto. Todos nosotros. Porque está. Pegaba viendo Caramel Dancing. También. Como que pegó mucho el meme y no entiendo por qué, simplemente pegó. Es buenísimo. Esta semana buenísimo. He abusado tanto de ese meme y no me deja de dar risa. Yo creo que se va a morir mañana. De ningún tan menor. Es que yo lo encuentro hasta artístico, weón. Porque de verdad capta la esencia de lo que es estar weyendo en internet, por favor. Ahora estoy ponderando mi orbe. Es que estáis ponderando el orbe, weón. Y encima te estás riendo de eso, creo que es lo mejor. Tipo, nos estamos riendo de eso, de un señor mirando un orbe. Ustedes que en su casa están viendo Radio Funal, están prácticamente ponderando su orbe. Esa es la cosa. Lo bueno que sí, ahora, no lo pensé así, pero es verdad. Tipo, sí, todos estamos como unos boludos mirando la pantalla y en la antigua, no sé. Por eso el área medieval ha sido lo mismo. Es tan relatable como dicen los gringos. Ay, es relatable. No están weando ni están. Yo después de ver esa imagen tengo un deseo incontrolable de tener un monitor que sea un orbe. Y así un monitor. Literalmente estar ponderando el orbe. Igual no se verían bien las cosas, porque no estarían hechas para verse en orbes. Sería una juegosfera, boludo. Sí, es esférica. ¡Esférica!
Yo, no, ¿sabes lo que tendría? El orbe ese que tiene rayos. ¿Ustedes entienden? El que tú pones la mano y... y sale un rayito. Ah, un rayito, sí. Ese estaría muy bueno. Yo lo tocaría todo el rato. Ti, 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 ti. Eso es como Tel. Sé sí, que otra cosa podés tocar para que se pare. Le voy a tocar el... Orbe. La vieja. La que dice el héroe y su equino en algo. En serio, les gustó. A ver... Gracias, Hoshi. Gracias, Hoshi. Por la ley bueno, con 10. Espera, FT, así me gusta. Vengan las VTubers, sí, acá. Bienvenidas a todas las VTubers. Bienvenidas a todas las VTubers. Funen al río. Bueno, funen al Corny, Se sí, muere. Sí, todo ese, La verdad, me cae como el pico. Funao. Eco. Listo. Ryolu no es el... ¿cómo se llama? El Pokémon ese de mierda que le gusta a los furros porque es pre-evolución de Lucario, así, va tipo la wea turbia. Ay, decir otra cosa, XD. No entiendo yo cómo les gusta. Yo les voy a ser sincero. Yo tengo un problema muy gracioso que es. Yo de verdad no creo que sea gracioso cuando hago ni edits de videos ni scripts. Y acá la gente dice, no, este chiste es muy bueno. Es como, ¿en serio les gustó, boludo? ¿En serio les gustó los scripts, boludo? ¿Qué onda? Está mal de la cabeza. No soy gracioso. A ver, no te voy a mentir, Jorni. El video fue muy bueno. Pero fue. Para mí mejoró muchísimos chistes que ya estaban de por sí buenos en el script. Es que es la combinación. Sí. Tipo, sí. Es el hacer todo y el que se. Y leer un chiste, escucharlo y todo con la visualización. Claro, lo, bueno, le gustó muchísimo. Audiovisual. El interpretarlo y esas cosas. Sí. Y lo que se viene, Tipo, yo tengo. Mamá, yo tengo 15 scripts en mi cabeza que de verdad me tengo que poner a. En mi cabeza ya te culé 15. sí, te cogí 8 veces. El verso se viene. Se viene brígido. Espera, por acá está la Hoshi Tsukimira BT que nos dio una linda raid. ¿Por qué no le dan una sub? ¡Ah! Pero, ¡es la pía que reímos la otra vez! ¡Estás convencido de frigidez por la concha de tu madre! ¡Nifiria, qué apretaste! ¡Nifiria, pelotudo! ¡Cerrá la heladera! ¡Sí, que no apretes el botón! Bueno, anda arreglando tú que estamos hablando nosotros. ¡Oye! Me encanta que, tipo, estoy hablando de la piba que nos raidió y que era Nifiria. Gracias, Rocago, por la suscripción. Gracias ante la VTuber. Otro mes viendo por el culo del Nifiria, lo agrandamos ahí. Sí, no nos hagan raid, chicos, porque no se los agradecemos. Viene Nifiria, cortamos el tema, chicos, ya está. Justo llegando a raid por la cresta, güey. Oye, ahí tenía el queso azul, weón. Aquí está tu risotto, weón. Un poquito de pan. Los demás no quisieron nada, weón. Saca el fideo. Yo ya tengo a ti, bebé. Ah, uff. Boludo, el Myers le va a meter el dedo en el orto, por favor, hazlo más chiquito. ¿Quieres eso? ¿Qué chicarlo? Acá me están diciendo qué hay que hacer para participar en el programa, además de ser VTuber. Ser VTuber, mujer. Mujer. Ser VTuber, ser mujer, estar listo. Buena, darnos plata, mover gente, eso es lo clásico. ¿Entonces PT era mujer? Sí. A veces. Y está entera rica. Sí. Que no tiene el software ese. Claro. Raro. Que tire la primera piedra, ¿quién no se habría querido culear a una robo-mujer? Al menos una vez. Las de Medabots. Una ronda. Mamá, esa Peppercat. Que me haga lo que quiera, ¿eh? No, esa no. A ver. El modelo estaba bueno. Mira, podría ponderarla. Pero los Medabots no funcionaban con que tú les pudieras agregar y quitar parte a gusto. Y no le. No, supongo que en el mercado admiten como instalarle una flashlight o algo así. A ver, como que están esos doujins. Donde se instalan el software y el hardware para culiar y quedar embarazadas, y es un mundo ideal. CTM. Yo creo que se puede craquear el modo sexo en esas cosas. Hay que craqueárselo, sí. Te imaginas, tipo, tener que craquear a tu robo waifu y se escucha tiri, 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 cargándole la barrita del cara. ¿Cómo se llama ese tema? Lo voy a buscar. El de Sony Vegas es buenísimo. Tirame el que es. Tirame el que. ¿Alguien sabe de acá del chat cómo se llama ese tema? No sé cómo se llama, lo acabo de poner en el bot, pero ahora tengo que ir como en Nicotina. ¿Dónde me postuló para quién es este? Imagínate, wea. Te hackean a Robo Waifu. Y que empieza a hablar con Loquendo, y aparte de eso, que empieza a hablar con el Loquendo gratuito, el que empieza con... Tiriri, Loquendo, tiriri,
A ver, todas las chicas que quieran venir a Radio Funa, siguen esta cuenta y me mandan mensaje privado a mí, chicas, y las vamos, no las ponemos en la lista. Ese es el oficial, es el que tiene mil. El que tiene más de mil es el que importa. Tipo, si no tenés mil seguidores, no, no sos cuenta oficial. No, el que importa es el verificado. No, no. Ahí, craqueando el modo sexo con los cabros. Es el Discord oficial de Radio Funa. Apártense, aquí está el oficial de Radio Funa. Cuidado, me la voy a curiar. Pero pusiste cómo. Es el de Twitter. Ahí vayan, ahí hagan lo que quieran. Al de Jorge Balatula, sí, al de Jorge Balatula. ¿Estás pidiendo requisitos para ser panelista? Sí, yo dije que ya lo publiqué por si acaso, así que si hay algún interesado que mande el currículum, pero solamente no vamos a reír de usted, señor, no, ni cagando la vamos a considerar como panelista. Sí. Se considera advertido. A ver, imagínense que el Infiria no es un panelista, y es lo más cercano que van a tener. Es nuestro enlace con el chat. Sí, con el mejor chat. Del chat lo representa. Sí, ¿puedo sí. ser panelista? Era ser un panelista, puedo hacer esto. Dije oye, esto. Infiria tiene las vacunas. Y esto. Y esto. ¿El Infiria tiene la vacuna al día, Maister? ¿Qué? ¿Video? Sí. ¿El Infiria tiene la vacuna al día? Creo que perdí la vida. Yo sí, es que tenemos que elegir entre el papel de opción se me fue la mierda, la boluda. Oye. Ustedes no me están dando. Yo creo que Fideo está más vacunado que el Infiria. Fideo está vacunado, a mí todavía no me pone la dosis de refuerzo a la tercera. Boludo, el Infiria está castrado. Deberíamos. No, no. Hay que. Sí, ya. Mirá si se nos pone horny o medio loco. Mirá la anime. La anime ya está empezando a tener miedo, boludo. Dijimos, bueno, está castrado. La anime empezó. No, Estaba a temblar la anime. Oye. Está temblando, está temblando. Ella se pone buena conmigo. Mirá cómo se pone. Mirá. ¡Ah! Dale. Dale. Decí, mirá cómo está vestida la otra. Dale. Decilo. Dale. Yo iba a decir eso, pero no quería. Dale, decilo, dale. Alguien quiere pensar en lo. ¿Mamales? Todos lo hacemos una vez al día, amigo. Se viene la Navidad, cabrón. Me encanta que el Full Moon dice que no usa Twitter. Yo ya llegué al punto en que ese señor lava droga. Así que, si quieren ser exitosos, no usen Twitter como el Full Moon, chicos. Sean traficantes. Lava droga, weón. Lava droga. Cocaína dentro de la lavadora, conchetumar. Y la weá te queda como masa para hacer papo. Te queda re dura, ¿verdad? La ropa te sale dura como las medias, tú y yo. Tío, pan, que me guía con esa weá. Mamá, me da otro pan. Mi feria, weón. Y mi polera, weón. Me la comí. Disculpa. Si me llegaron dos follow, gracias. Ya, a ver a mí si me llegaron follow, la concha. Tengo tres notificaciones. Me llegaron tres follow, gracias. Ahí la Riolu que quería entrar me dio follow. Una genia, la Riolu, la voy a ver en serio ahora. De hecho, le voy a dejar un Twitter. ¿Dónde está? ¿Quién es Riolu? No sé. Eso. Bueno, yo no abro Twitter porque se me va a quedar pegado, pero gracias por lo de mil follow. Todo. No, Fluffy. Hola. Ya no lo hago porque ya lo tengo. Ah, ¿no lo descargo? A ver, porque no es lavar droga, es lavar dinero con droga. ¿Sabes, boludo, que yo tardé mucho en entender lo que significa lavar plata en serio? Weón, arriba no, está el virus. ¡El virus! ¡Nuestro virus! ¡Virus, te extraño! ¿Por qué lo traes acá? ¡Saluda! ¡Dime algo, por favor! ¡Te extraño! Te voy a subir al máximo, ¿cómo estáis, Viru? ¡Un chico de tu contexto, el virus es el mejor chileno que van a conocer en su vida, el más autista y con el que tenemos la mejor serie es un mundo del mundo. Qué buen stream que fue, pero creo que está un poco layado. ¿De qué dimensión no estáis hablando, Virus? Mira, estáis ponderando tu orbe, weón. El orbe está dañado. Por favor, intenta comunicarte con nosotros, weón. ¡Me toco, weón! ¡Por la chucha! ¡Me pone nervioso! ¡Bájale al bot si querís, weón! ¡Bájale al bot, boludo! ¡Estamos aquí arriba, weón! ¿Por qué todos los que vienen acá no le saben bajar al bot? ¡Le están pidiendo, weón!
Toda la VTuber dice lo mismo. ¡Ay, el bote está muy fuerte! ¡Bájale! ¡No saben bajarle al bot! ¡El bote está muy fuerte! ¡Me duele el pie! ¡Y a mí ahora tengo que encontrar cómo se llama el bot, weón, por la chucha! A ver, el bot se llama Meajor, ponlo al mínimo. Sí, al todo ese. Ya, si le bajé, weón, le bajé. Ah, bueno, estoy estresado por la música de todos, weón, porque ya, pero ya me relajé. Pero podréis seguirme en Twitter. A ver, estoy esquivando. Ya, ya, ahora sí. Me muteé. Bueno. Se muteó así mismo. Se muteó. Ya que no la podemos hablar. Me muteé. Claro, tengo una solución. Listo, Turun. Bueno, Virus, por favor, dime, ¿qué hay hecho esto? 2 años que no te he visto y estás encerrado en tu casa. Y por favor, dime que no estuviste ponderando el orbe por 2 años. Estuve ponderando el orbe por 2 años. Conchetro. Siempre. No esperaba. No. Cada conversación post pandemia es hermoso. No esperaba menos. ¿Qué hiciste estos 2 años? Estuve ponderando el orbe. Me encanta Fluffy, que el Fluffy es el primero en decir: no hagamos chistes internos, trae el virus. Pero todo el mundo conoce al virus. Virus es un interno. El virus, ustedes por favor se tienen que hacer un favor. Esto creo que lo decimos cada 15 capítulos de Funa, lo decimos. Tienen que poner Pokémon, Sun and Moon, Virus. Y se ven todos los videos. Somos yo, el virus, el Fluffy y el Quick, creo que el Mason no estaba. Jugando Pokémon Sun and Moon, haciendo voces y pelotudeces. Creo que ha sido de verdad el mejor juego que hemos streameado en toda nuestra vida. Es lo más cercano a un Radio Funa Plays que van a tener en los siguientes 5 años. Bueno, es la única forma en que puedo jugar ese juego culiado. Es muy fome. Juego culiado malo. Bueno, en todo caso, yo creo que Pokémon. La mayoría acá sabe que en el virus, weón, si tantas veces que lo han nombrado, y aparte que todos vienen de los videos viejos de Sun and Moon, pues, weón. No, y aparte que todos se acuerdan de la voz de Rotom, ¿no, virus? No, lo hace y lo saco. Yo nunca la escuché, no la escuché. Todavía no me acuerdo la voz de Rotom, pero ya. Menos mal, ya me voy a acordar. No, te acuerdas, está perfecto así. Y la gracia del virus es que es la única persona que tiene 2 GB de Gardevoir Safe Forward. Sí, no son ni siquiera porno. No hay una teta. No hay un pezón. Ningún pixel de teta, sí. Ni un culo. Son las Gardevoir Canon, que son. Uy, boludo, se entró la yaya, me dio un miedo. La Gardevoir Canon, que es plana. ¿Esta? ¿Esta? La Gardevoir, de verdad. Encima, Gardevoir es rara, porque tiene un coso raro ahí en el pecho, pero la hacen re tetona. Y es como, che, así no. Yo no puedo poner la chota ahí. Así que no le hagan gomas a esa señora. Dios mío, que estoy. Ah, hay tremendos dibujos en donde se la rompen, boludo, es increíble. Ay, quien pudiera, ¿no? Eso de romper cuerno mientras se está chupando la verga. Top tier fetiche. Ah, bueno. Ahora quiero buscar un fanart de Gardevoir rompiéndole la cosa roja, boludo. ¿Por qué nadie me lo muestra? ¿Cuál es la cosa roja? Gardevoir tiene una cosa en el pecho. Oye, Jorne. ¿Todavía tienes la Kirlia? No te la di. No. No sé dónde está. Yo le había comprado una Kirlia al virus hace años y no sé dónde quedó. Puedo jurar que te la di. Oye, pásale la Kirlia, po, weón. Che, igual la Kirlia. ¿Cuánto debe estar la línea evolutiva de Ralts en como peluche, boludo? Muchísimo. Mucho, muy caro. Muchísimo. Yo estuve viendo peluches de Pokémon hace mucho y acá están entre 3 lucas a 6. Muy caro. Infiria, ¿de verdad me diste queso azul? Gracias, weón. Sí, de verdad te digo queso azul, compadre. Puta, que le dio el queso azul, weón. Puta, pero te dio todo el queso azul, chabón. ¿Qué me voy a cocinar mañana? Igual no es azul, pero bueno, con un poquito de pan. No, ese es el queso azul. Es el Rocket. Es el queso azul. ¿Alguien quiere queso azul? Hermano, eso se llama Roquefort. No puedo dar vuelta con chulo. Roquefort. El culiao francés. Bueno, come un poquito fideo. Culiao italiano. ¡No le des queso al fideo, pelotudo! Pero ¡que es intolerante a la lactosa! ¡Fideo está vacunado! ¡Será negro, se lo den! ¡Eso, weón! ¡De tu madre! ¿No ves que es como el Mazer que es intolerante a la lactosa? A veces. Bueno, me quedé un poquito. Bueno. Sabe el Infiria. 30 veces lo contamos. Que... ¡Ay, de verdad sabe el Infiria! ¡Quiero más! ¡O más! Que me lo pasé por el axila cuando venía por acá. ¿Ves? Acá hay un autista. Yo llegué en el capítulo 56, creo, por ahí. Pero me vi todos los capítulos anteriores. O sea, ¿por qué? No vean los nuevos.
No vean los capítulos viejos. Les digo, de hecho, cualquier capítulo que no sea este o los anteriores tres son todos una mierda. Ya son muy viejos. Y la gente que para ponerse al día ve los primeros, que no tienen nada de Radio Funa realmente. Lo los primeros éramos nosotros, era... Y funaron al cero. ¡Es guatón! ¡Es guatón! Y ahora es como, funaron a esta VTuber. ¡Es guatón! ¡Es guatón! ¡XD! Con la funa de Bardock. La funa de Bardock fue el free trial de la fama máxima, porque sí, mucha gente lo promovió, los del antro, sobre todo. Yo no, ese día me acuerdo que me explotó la cabeza porque llegamos. O sea, nuestra media era de 20. Una cosa así en todo viendo. Ese día llegamos como hasta 80. No. Ese día tuvimos 80. Sí. Tuvimos 80 y entrábamos a Nido, al foro ese, a la sección de Bardock. Te metiste de un bosque a otro. Hermano, ¿a dónde? Tu madre. Cierto que Nido es el porchan ese turbio que secuestraba a gente. Lo dije en voz alta para que no se enredan igual. Es que, boludo, te juro que encima está el antro. No, el antro no es, ¿cómo era, boludo? Ah, dijiste el ocio. Dijiste como te parece un saludo a los cabros del ocio. El antro, boludo. Sí. No sé qué lugar. Bueno, es el lugar de mierda. Nosotros habíamos salido en el post que tenía 800 páginas de puteando a Bardock. Había algunos hablando de nosotros, tipo poniendo captura. Eran todos boomers, son todos chabones 40 años. Eran todos boomers, esos que odian todo, pero les gustó el programa, que fue lo raro. Es que, a ver, estamos hablando de Bardock, estamos hablando de ellos. Y llegó XD. El Predator con la mejor frase que pudo haber dicho en toda su existencia. Ay, cómo lo extraño. Uno lo veo en un WhatsApp. No, no, viene cada una vez al mes y en Navidad viene dos veces. Sí, sí, va a venir, pero Navidad se va a ir. ¿Sabes lo que voy a hacer, boludo? Voy a decirle al Predator que mande un audio diciendo la frase y la va a tener Wick. Creo que va a decir empanada. ¿Qué cosa? Empanada. ¿Qué va a decir empanada? Empanada. Va a decir todo. Va a hablar como Dross, va a decir lo del funado al culiao, esas cosas raras, todo. Bueno, Viro, ¿y qué pensás tú del Bardock? ¿Qué cosa? Empanadas. ¿Qué cosa dijiste? ¿Qué piensa el virus del Bardock? Sí, ¿qué piensa del Bardock, Virus? Puta. Sí. Eso mismo. Bueno, te voy a subir porque no debería estar acá, pero de verdad dije, el virus entra y no vuelve como el Predator en 3 meses, así que debería hablar contigo. No, lo mejor es que el virus entra, se queda muteado y después se va. Y ahí calía hasta 3 meses más. Y vuelve 3 meses después. Pero es como... Es como el Fluffy entra, dice, voy a poner música, se mutea. Y la bomba de... Boludo, el Fluffy en verdad no puede estar en ningún canal de Discord sin poner música, boludo. Pero es que eso es el secreto, el Fluffy es la música. Él va con el flow. El Fluffy es el flow. Ese es un reggaetón del 2010. El micrófono en el cual estoy tarareando. El señor de la noche. Mitad señor. Bueno, ahora sí, Viro. Te quiero mucho, te voy a seguir. Te volvemos. Le devolvemos al video. Bueno, arriba acá hay unas VTubers muy peligrosas. Una se llama Creepy, otra se llama Dead. No les hagas caso en nada. Si te dice, ¡ay, escuchemos su tomayo, ya, güey! No le des bola, ¿eh? Es red flag, pero... Y la otra te dice mucho el ojo que lo toma como una amenaza, te puede morder. Sí. Si te pide ser homofóbico, decís que no, que eso está mal. A ver si la pechula. Homofóbico malo, malofobia. Feo. Y no digas la palabra helicóptero. No, por ningún motivo. Ningún motivo digas helicóptero. Y no veas, me ves poner otras cosas. Un besito, Virus, que vuela bien. Te baneo en estos momentos. Te estoy viendo. Te estoy escuchando, mierda. Nos vemos 3 meses, te amo. Nos vemos. Increíble que son como, no sé, la mascota, las VTubers que tenemos. Tenemos que advertirle de todo. Sí, pero no hay que mirarla al ojo, no hay que decir esta palabra. Me hacen un cartel de cuidado con la VTuber, chicos. Dale, hay que ponerlo en el porno pitezo. Cuidado con la VTuber. Que tenemos. La alerta, po, weón. Tenemos la alerta. La alerta. Que pase la alerta. Yo no puedo poner la que yo tengo porque igual no vale. Yo no la pongo porque ya la tengo, chicos. Ahí está. Viene. VTuber. No dice otra cosa. No dice nada más que VTuber. Sí, hay algo muy gracioso. Que es que ciertas VTubers tienen un rol especial en nuestro Discord que le permite entrar a donde estamos nosotros. Algún día se lo vamos a dar a una VTuber
que va a ser disrespect, como pasó una vez, pero no estamos en vivo, y va a entrar directamente acá en medio y va a ser la Vitura alert. Va a pasar. Sí. Va a pasar. Boludo, fue muy. A ver, a ver, al final lo que le pasó a esa VTuber no fue nada bueno. No, 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 así que ojo, con la vez que acá. La última VTuber que entró a una reunión cuando no debía. Está durmiendo con los peces. Lo mataron por puto. No, no, está sí, ahora sí. 3 metros bajo tierra, trabajando en el metro. Ah, en línea 3. Bueno. Haciendo la línea 3 ahora. En la línea 1. Sí, no, no, está. Bueno. Está evitando que los payasos se suiciden. Digo que se tiren, digo que se maten. Digo que la chupen. Sé que dije que la previa era Eternal, pero se va a tener que ir. No, sí, se va a tener que ir. No. Ya pasó una pausa. Media hora y pasó. ¿Una hora qué? No, fue, no fue Eternal, pero sí fue una buena previa. No, no mira, hace Eternal, nada, Fluffy. Hacemos previa hasta la hora, hacemos una pausa y después entramos con el tema. Después hacemos previa parte 2, por supuesto. ¡Sí! ¡Sí, Eléctrico Galú! Y la previa va a ser Eternal. Pero tenemos temas tan buenos como... ya sé, boludo. La imagen de la Infiria mostrando a la gente diciendo ojalá las previas fueran eternas. Sí. Sí. Bueno, a ver, ¿quién te espirrunea la imagen, chicos? La quiero ya, haciendo la imagen. Oye, ¿tení el gif de mi cara en la del señor Skinner cuando está moviendo el trasero? Yo creo que sí, a ver. El Shakal lo tiene, sí, el Shakal tiene todo, es espera, nuestro director de memes. La dejo en... Dale color, porque bueno. Yo la tengo aquí en GIF. Aquí está. Mientras te dejo haciendo karate. Haciendo karate, burra. Mira, mientras no pongas la del... Oh, weón, hoy día fui a hacer karate. Weón, fui en el auto. Bueno, el auto está yendo chico, normal. Boludo, el Infiria maneja. Yo no manejo, me pegaba. Bueno, tengo 27 años, hermano. Tengo 25. ¿Cómo voy a manejar? Yo no sé manejar, boludo. Yo no sé andar bicicleta, no boludo. Debería una Infiria, nosotros somos los que tienen el. ¿Cómo es? El. Ah, el pedófilo de no ese. El no pedófilo de ese. No designado. No designado. Le tocó la Infiria, wey. ¿Cómo será la licencia de pedófilo? ¡Basta! Ya está, ¿eh? ¡Ay, boludo! ¡El no pedófilo designado! Favor, ah, sí, sí, el piloto. ¿Por qué? Me imagino que pues ya, cabrón, tiene un programa en media hora. Hay que hacer el pedófilo designado. Me interesa mucho saber del chat quién es el más viejo. ¡El pedófilo designado! ¿Quién es el pedófilo del chat? Bueno, lo vamos a escoger como lo hacen con el Papa. Está en la salmuera de huevo. El acá tiene 1.35. Será el pedófilo designado. ¿Será? ¡No! No, boludo. Tiren por favor su edad, tipo el que tenga más o menos una edad grande. Ah, tipo, si tenés 15 años, no digas. Si tenés 15 años, tenés que estar acá, 32, ahora, va ganando 32, eso. Sí. Sí, sí, sí. Por eso, si tenés 23, no digas 23, boludo. 35. Tipo, 35, así tipo, a ver quién tiene más de 30. ¿Quién nomás? ¿Quién nomás? ¿Quién nomás? ¿Quién nomás? ¿Quién nomás? ¿Quién nomás? Ya son dos culos en bañar toque. Este que tiene 15 que puede ver en privado. Quiero ver un mago. Mil, dice la tipi, deja de rolear. 35, acá hay dos de 35. ¡Ay, el mago! 40. Uno puso 40. No, pará. No te creo que tengas 40, no sé. Dame una prueba de que tenés 40. Pasame tu cuenta bancaria. Carnet. Que tire algo, tipo, 40, no sé. No te creo, decimos exactamente 40 vas a tener, boludo. Se me hace como, al de 35 más o menos le creo. Casi le creo. Como que, justo 40. Claro, es que 40 y 30 no existen. Es que no debería, no es nuestro punto. No debería existir los de 30 y 40. Son mogólicos en sus 20. Igual, a ver, yo he conocido. Uf, qué madres he conocido. Mamá, Tipo, que en verdad son de esa. De esta parte profunda del internet. Así que hay gente de más o menos de mayor de 35, no sé, pudiendo ver Radio Funa. ¿Qué es la parte profunda de internet? La gente que ya conoce de, no sé, animes de cultura, VTubers, sí, Rick streams, Twitch, No sé, de esta
Que por lo menos tengan fichado a 4chan, porque creo que acá todo el mundo tiene fichado a 4chan. Mínimamente. Sí, a ver, si no, lo hicimos yo, porque. Porque yo todo el mundo. Muy hostil y, para matar, y van a hacer explotar cosas y ven GIF para reírse, no me escuchan. Sí, o que de esa gente que ya. Ella era un poco mayorcita cuando entró a Newgrounds, ponele. Así que. Tipo de esa gente. Sí, me imagino que la gente que cuando. Newgrounds estaba en su auge, ya tenía como 20, 21, ponele. Se para jugó mí esa todos gente... los picos solamente porque se llamaba Pico. ¿Sí? ¿Cómo que en el juego Pico no hay ningún pico en la concha? Sí, sí hay. Y sí hay. Tenés que derrotar al Pico, de hecho. Bueno, literalmente tú te enfrentás contra un pico gigante en la última parte del colegio. ¿Todos jugaron un juego de Pico, boludo? Les voy a ser sincero, yo jugué pocas cosas de Newgrounds. Creo que la cosa que más jugué de Newgrounds fue Dad and Me. Y los Meet and Fuck degenerado puliado. Qué rico. Los pirulitos. Summer Ox. Oye, Summer Ox, no se habla de B. No se habla de B, conchetumare. De B. Para la mano, weón. Ese no era el señor turbio. Sí, lo es, y por algo es turbio. Está bien, Queda usted en. Tienen ustedes los panelistas. Esa es una buena pregunta. Yo tengo 15. Para responder. Ahora el Horny es cuando dice. ¿Y qué edad nos dan? No, eso es divertido cuando estamos con una VTuber. Pero cuando son 200 monos que te van a tirar números distintos en el chat, no es divertido. A ver, hagan su aproximación. Y el que gane, le damos una NFT de Fideo. De Fideo. Yo quiero hacer algo un poco más accesible. Que es, no quiero decir quién es el más grande, porque me parece que todo el mundo lo sabe. El pero colo. ¿Quién, además de boquita, ¿quién creen que es el más joven de los cinco? Fideo. Dije bueno, de los cinco. Fideo. Fideo no cuenta. Fideo. Eso es más fácil. ¿Quién creen que es el más joven? ¿Yo, el Quick, el Mazer, el Fluffy o el Infiria? Elijan. Pum, pum. Yo me cagué. Yo dije que tengo 27. Yo tengo 35. A ver, pero yo tengo 39. Y te rompo el orto. El Mazer. Acá uno dice Horny. Horny por lo chiquito. Horny, Mazer, está. Está normal. Nunca Fluffy, ¿viste? Sí, nunca Fluffy. Dicen Quake, boludo. Que escúchenlo hablar al Quake, boludo. No ven que habla de, no sé, de cuando daban Manuelita en la tele. Mazer. Nimo tiene 24. No, Nimo tiene 23. No tiene 23, Nimo. Sabe que quería hacerle una consulta. Lo que pasa ¿Qué? Es que me enteré del fallecimiento de una profesora del curso. Ay, ¿por qué pones ese audio? Pero ahora que te termina escuchando, pues, weón. Como mañana Felipe quedó de ingresar a clase, entonces. Bueno, si es usted, lo siento mucho y sé que no va a estar en el colegio, pero. ¿Estarán los otros profesores de la otra asignatura, me pregunto? Muchas gracias, profe, y disculpe. Así habla el Quick y dicen que es el más joven. Y dice que es el más joven, boludo. La concha de su madre. Pero no, se murió esa profe, ¿no? Creo no que sé, no, creo que hay una respuesta. No está la respuesta, boludo. Sí, está yo me esperaba la respuesta. Yo sé que está la respuesta, que la respuesta es la revolvera. ¿Por qué te enviaron ese mensaje al WhatsApp? Acá tengo la respuesta. Entonces se murió, pues, eso es un muerto. Escuché ese audio, se me había crasheado el Discord, boludo. Le dio un cuento, se llama. El del. Buenísimo. No podemos ver a Kane con el Quick porque pone eso en la muerte de cada personaje. Déjame que pase un combo. Y al final no combina bien. No, eso no. Fue usted se murió. Ahí está mejor. No, está mejor. Y pensar que ese audio es de la tía de la compañera mía. Tenemos un famoso acá. ¿Se dan cuenta de igual cada tanto cae gente tipo famosa acá? Acá nos cayó Nimu. Cayó este señor que es el amigo de la tía de no sé qué. Pero a nosotros nos cayó la vecina de Bardock. Tipo, por el vecino tenía una roomie que era esa guacha. Y esa guacha nos cayó, hablamos. Yo la sigo en Twitter todavía y ella me sigue a mí. A veces me comenta cosas. Como que da like, es como XD.
La vecina. La vecina. O sea, lo que pasó. La vecina del vecino de Bardock. No. La roomie del vecino de Bardock. O sea, la vecina de Bardock. La vecina, porque el vecino no vivía solo, vivía con una chica, que era su roomie. Ah, y esa chica siempre como que salió a declarar a favor de Loreto, porque ya la conocía y no sé qué, no sé cuánto. Y cuando hablamos del caso de Bardock, esa vez que hablamos con los de Antro, Nido, Ocio, lo que sea, cayó acá en el chat, me acuerdo, y le tiramos, le preguntamos data, y nos siguió en y como no sabíamos si era la de verdad, le dijimos que nos siga en Twitter o algo, y me sigue a mí y lo siguió al Fluffy. Mínimo, me acuerdo. Y ahí me sigue siguiendo. A mí a veces me da like, cosas, y empezó básicamente a hablar de Bardo y dijo, nos comentó tipo las cosas que tipo que. Porque nadie sabía que el vecino tenía una roomie, eso es cierto. Y la guacha como que tiraba cosas de que no, es que lo que el Bardock no dice es que la Loreto venía a hablar conmigo, no a hablar con el vecino y no sé qué, no sé cuánto. Y tipo, y tiraba como su versión. La roomie nunca fue un panelista, pero yo. De hecho tuvo COVID, la señora, y ahora está mejor. Una genia, saludos a la vecina del Bardock, ex vecina, pues ya no es vecino, ¿no? Saludos al amigo del Letaros, que es integrante de Noche de Brujas. ¿Qué Noche de Brujas? Noche de Brujas. Es lo más cercano a famoso. Bueno, a ver, tiren. Tiren qué cosas famosas, a ver, los del chat. Tipo, tírenme los famosos que conozcan. Tipo, ¿alguien acá conoce a Nimu? ¿Me puedo coger a Nimu? ¿Me tiran el WhatsApp o algo? A ver. ¿Cuántas son las chances de cogerse a Nimu? Claro, digan ahí, no sé, yo una vez comparé a Moncho en la feria y le di un beso al güey. Sí, acá tenemos al más famoso de nosotros, para mí es el Infiria, que lo hizo. Bueno. ¿Verdad que el Infiria se sacó Infiria la media foto? Se sacó la foto. El Infiria conoció un grande. Yo sentí su poder. Lo sintió. Él me advirtió que si yo ponía esa foto en cualquier red social, podía llegarme la PDI, la policía, los carabineros y el ejército de Chile para sacarme la chucha en mi casa. Al mismo tiempo. ¿Podés decir el nombre? ¿Podés decir el nombre? ¿Puedes invocar ese poder? Una vez sola. Bueno, si lo digo va a empezar a temblar, weón. ¿Estás seguro? Sí, decilo, por favor. Yo me saqué una foto con el Choche 007. ¡Ah! ¡Tremendo! Y la vimos, no es joda, nosotros la vimos. Existe. Existe. Cada uno tiró, yo iba al mismo colegio de Corchea en cuarto. ¡Fua, boludo! Un genio, conociste a Corchea antes de que se volviera esquizo. Tal vez ya era esquizo, no sé. Conozco uno que conocí al Motaro, no sé quién es el Motaro. El de Mortal Kombat, ese que es como un. Sí, caballo, ese no. El Motaro. Jorge, ¿cómo le decían a Machaco? Boludo, hay uno que está poniendo cada tres mensajes que el Animu se culea al manager. ¡No sé! ¡No sé! ¡No tengo idea! Bueno, de ojalá, ojalá ser su manager. Ojalá ser su manager. Oye, pueden mandarle un mensajito al Animu. Ahí yo les paso mi teléfono. Sí. Para que cuánto se llama, para que me contacte. El nuevo manager. Ay, la imagen de Animu en el hospital es canon, ¿eh? ¿Verdad? Todos. Acá la Cata tiró que tiene una foto con Bardock, una genia. Nadie se fue. Si van a tirar que el Animus se culea al manager, tírenme más data, tipo. Y tírenme la fuente. Manager, a ver si somos panas. No importa que sea real, no importa. Somos un medio mediocre. Es un rat. Me sacó una foto con el Miguelito, pasala. Pasala al Discord, pues. Te censuras la cara. Pasala al Discord. Y después se pregunta, listo. Dicen que conocí al Guatón Salinas en una feria del libro Viola el Guacho. Hace poco me contaron de que el Guatón Salinas va al barrio Las Tarrias, para los que opinen en ese lugar. Sé que la mitad se me va a decir, no sé, Flop, yo soy peruano, ¿quién es ese? Sí, pero yo lo sé, Guile. Sí. Carlos, ¿vos podés contar la que vos tenés? ¿Cuál? Vos conoces a una persona que conoce a un famoso. Ah, sí, yo conozco a un weón que hace videos de Pokémon en YouTube. ¡No, ese chistoso! ¡No es chistoso! ¡No es chistoso, es chileno! El primo de mi madre es el creador de Caramel Dancen. XD. Buena de broma, pero... Yo le llamo a lo Negro Piñera. ¿Quién es el Negro Piñera? El Caramel Dancen, ¿no? Una guay sueca originalmente. O suiza, no sé cuál era todo. Me encontré con el firmado por Soda y Bardock. Excelente. Este es un queso azul, porque puta que rico el queso azul. Es un queque azul. Puta que rico el queque azul. Eso sí, la cantidad de gente acá que bien pudo haberse visto con el Soda y Bardock cuando tenían 15 años debe ser bastante grande. Tipo acá. Todos acá se habrán ido a uno de esos eventos raros donde estaba el Bardo, que Yoda, no sé qué. Tipo, yo tuve que haber hecho lo mismo con youtubers de acá, no lo hice.
hubo un momento. Es un momento en que. Hay youtuber en Argentina, weón. Sí, está manito barato, boludo. Le di la mano. ¿Le diste la mano, boludo, barato? Sí, porque, boludo, en esos tiempos donde había full eventos todos los fines de semana. No, en el planetario no. Había cerca del 9 de julio. Uh-huh. O sea, cerca del obrisco. Había un, donde literalmente era todo cerrado. Se te cagaba de sed. A veces olía bastante mal. Y no podías ni respirar. Bueno, en esos eventos solía ir, no sé, gente famosa, ponele. Y en una fue Marito Baracos. Y yo fui, como buen nene, le di la mano. Yeah. Y no, o sea, después fui. Y compré muchos pines ese día. Eso me parece pines. Saludable. Me parece bonito. Primer premio. Bueno, yo conozco a alguien que en los eventos se codeaba con el bardo en persona. Es un chileno y habla chistoso. ¡Ay, increíble! Cualquiera. ¿Hará videos de Pokémon? ¿Qué podría hacer? ¿Hablaba de Pokémon? Negro Piñera es el hermano de nuestro presidente Piñera. Ah, tengo 22, los vi cuando tenía 11. Chúpalo entonces, Jorni. Besos en el chico, gracias. Me gusta que me chupen ahí, yo vi de lejos a jugando con Natalia y Lonka. Yo vi a Alfredito. ¿Quién está jugando con Natalia? Sí, ¿no? Mal, ¿en qué evento? ¿Cuándo sí, mal, ¿por qué una chilena y Natalia estaban...? No sé, nos habrán juntado. Yo vi una vez a Alfredito y a Skyshock. ¿Se acuerdan de Skyshock? El del LOL. Skyshock, boludo. Yo me acuerdo cuando era, no sé. Yo lo faneaba cuando hacía guías del LOL. Me parecía gracioso. Los buenos tiempos cuando me los tiempos que no sé cómo me jugaba a LOL y te enseñaba, ¿viste? Te enseñaba, después se hizo caster. Y después lo superé en Liga, boludo. Y después lo echaron y, nunca, y creo que volvió, porque yo creo que seguía suscrito a su canal. Intentó hacer streams, le salió como el orto y no sé qué más pasó con ese señor. Parece que lo volvieron Rioter, pero solamente Rioter, o sea, solamente está ahí. Ahí. ¿Qué significa eso, que está en la empresa ahí? No, ser Rioter es que staff. Ah, una Shigoku en mi ciudad donde estaban de invitados jugando con Natalia y Lonka y Rana García. ¡Alto literalmente, combo! ¡Alto combo que no tiene nada que ver uno con el otro! Y ahí por donde vive la Death, boludo, es literalmente, no sé. Igual no sé quiénes son esas personas. Alguien dijo que conocía a los integrantes de Mecano y tengo una envidia, weón. Sacaste una foto con el Fabricio y su famosa corneta y con Maluco, que ya no sé si está vivo. La Pancha Sky. Ay, todo el mundo así amando a esa señora, weón. ¿Qué era la Pancha Sky? ¿Me suena el nombre? Era una cast, era la que hacía las promociones de las nuevas actualizaciones del LOL. La primera, sí. La primera. Y que todo el. Y que hacía nom 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 con la ulti de Chocar. Pero Chocat hace eso ya, así que sí. Sí, pero ella lo dijo bonito. Antes de ser antes de que toda la mina fuera VTuber. Ahí tiene. Sí. Me había olvidado de la Pancha Sky que se reía. Sí, que existía esa piba. Acá uno estaba diciendo, si los primeros capítulos de Radiofono son una mierda, yo estoy dispuesto a hacerlo porque los quiero. Te quiero mucho. Lo siento mucho, que tengas un gusto de mierda. Pero yo me imagino que esa gente lo ve en 2.0. Me imagino que sí, porque yo ni me como una clase de 20 horas. Claro, escuché. Sí, yo no me como una clase de 2 horas, menos un capítulo de Radiofono, boludo. Pero le dimos clases de cómo no ser funado. Lily Reich. Que no todos pescaron. Nadie. Y dice, mira cómo quedó. Miralo al Kabuya triste votando por casa. Sí, está muy triste y no funaron. Esto pasa cuando no nos dan bola. Cuando no nos dan bola o nos cancelan, se van a la mierda. Todos los que se llevan bien con nosotros, bien. Los que se llevan mal. ¿Has escuchado sus maldiciones o han visto esas maldiciones de la universidad? Que si no sé, pues pisáis un logo o tocáis esta estatua o alguna mierda, te echáis un ramo. Sí. Y aquí en la misma superstición, si no llegáis a Radiofuna, te da como el hoyo. Si quieres ser una VTuber de éxito, tenés que pasar por Radiofuna. Lo dije. Tenés que tener nuestro visto bueno. Si lo tenés, bien, mírale a la Kipi. Pum, ahí, famosa, moderadora, se compró una compu nueva, va a ver los conciertos de Sutomayo, sabe muy bien hacérsela feliz. Está como quiere. ¿Por qué? Porque es nuestra VTuber. Nuestra, mírale a la Pía, con pollitos, culiándose al Fluffy, entrando a la universidad. Está como quiere, boludo. Mírale a la VTuber. Título, no, todo, como quiere. ¿Quién? No. Mira, dale, no miren para allá, mejor no miren. No, no miren el helicóptero. Eviten contacto visual ahí. Eviten. Igual me encanta que tipo la DED se pasa más en nuestro Discord que nosotros. Tipo, la DED todo el día. Tiene que cuidar la propiedad, ¿tú? Para eso está. Sí, es el perro guardián, la DED. Es la imagen de hace mucho tiempo que hizo ella con un perro, es esa. A ver, no se habla de Mami Barda, ella está presa. Sí, ella está presa, boludo. A ver, nosotros damos el potencial. Ya después la VTuber puede hacer lo que se le canta el orto. Si quiere funarse y después y retirarse, bueno, que está en todo su derecho.
Sí, sí, que haga lo que quiera, pero nosotros le dimos el empujón inicial. Así que si acá hay alguna VTuber que quiera empezar y quiere ser famosa y no tiene miedo de tomar un nuevo pico... Me está re chinido para subastar. Buenísima, qué buenísima que entra. Hay que encontrarla, no sé dónde está, boludo. Está en el opening, si les interesa esa imagen, está en el opening. No, conchetumare, la imagen que me mandaste, Quick, weón. Bueno, quieren. Esa imagen envejeció como el vino. Normi, ¿querés? ¿Querés responder la incógnita que no le dimos bola? ¿La verdad? Sí. ¿Cuál? Ah, me he olvidado. Bueno, vamos a decir las edades. Ya fue. Fluffy, ¿cuántos años tenés? 15. Fluffy, ¿cuántos años tenés? 15. Necesito edad, pelotudo, dale. Mi edad. Ay, se te cago. Bueno, debería no revisar un canal horny. ¿En serio? Bueno, los odio porque el Mason me tira mensajes equivocados, boludo, a la concha de tu hermana. Concha de tu madre. Es que a mí el Mason me dice algo después. De no, no, de verdad fue un... no sigan con eso, Mason, copiado. Dale, horny, de tu edad. Y el horny me dice a mí que la daba, concha de tu madre. Esto, como ven, está muy hecho, muy, muy coso. Pero bueno, el más joven acá es Erifinia. ¡Hurra! Oye, culiao, pásame la cocol, culiao, que tengo que irme al ancianato, weón. Te vamos a dar un poco de piña. No veis que me caí en los pantalones, weón. ¿Cuándo me van a cambiar el pañal, güey? Otra vez. ¿Otra vez? Van con todo sin ya. Bueno, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vamos a empezar con la pauta que tenemos. Pero no. Va. Una pausita. Una pausita comercial, para que nos con un poquito de queso azul, con un poquito de pan y tal vez, y solo tal vez ir al baño. Les voy a dar, sí, les voy a dar un teaser, un adelanto. Muy posiblemente, la semana que viene, se venga una pausa muy especial. Que tiene que ver con payasos y piratas. Y quizás viajes en el tiempo, a veces. Pero adelanta al siguiente bloque, bueno, la siguiente semana. Fíjense. Julián, que se fue al futuro a cagar, weón. Sí, weón. Sí, fue la mierda. ¿Te afectó el video, weón? Eso sería la semana que viene. En el próximo bloque vamos a hablar de lo que todo el mundo quiere que hablemos: las VTubers que venden sus tangas. ¡Qué rico! Así que no se les pegue el desorden. Y se viene la pauta. Un beso, gente, ya volvemos. Una wea así, que tucha tu madre me dijo no, lo ando buscando copete, y lo que ando buscando con cariño.
Bastardos, comienza el rap de las VTuber. Vos cantá y yo te sigo. ¡Vamos! Voy a gastar todo, todo mi sueldo, sin piar nada más, es lo que hago yo. Noel, Lumi, Sui, Snuffy, Mune, Rusha, Melody, Fubuki, Soleil, Muna, Kaitina, Ochi, Nemu, Kiara, Sege, Maoshi. Solo tienes que siéntelas ya, maricón. Viajaré sin parar, de canal en canal, comentaré. ¡Diga mi nombre, mierda! Sakura, Naoko, Nairime, Coco, Pierrot, Corone, Umi, Roboco, Oshimori, Oli, Kaori, Azuki, Mausi, Ryumi, Nozomi. Son 32, por hoy está bien. El próximo programa traeremos más. ¿Espera, esta wea así? ¡Vamos a simpiarlas! Solo tienes que simpiarlas ya, a simpiarlas ya, maricón. El tubo con fideo en el poto. Digo, tío, fideo. Buena, cabrón. Volvimos con el siguiente bloque de Radio Funa. Dale color, te dejo el VTuber warning que nos hicieron. Al menos lo pusieron en Twitter, no sé si alguien lo hizo en otro lado, pero en Twitter nos pusieron eso, que me alegro que se lo rushearon. Muchas gracias, gente. Sí. ¿Qué hicieron? ¿Nos pusieron a Xcopter por fin? Finalmente pude sacar ese Xcopter. Ay, que el experto no tiene, lo voy a bajar. Ese cartel suena así. Acá hay mucha gente que cada tanto tira un Umi te extraño. Oh, no. Voy a decirle a Umi que se manda un audio para los pibes. Ahí está. Ahora tal vez Ahora está. Aquí tenemos el momento, bro. Momento, cómo Fideo Mario jamás pierden un minuto, weón. No, me encanta. Muchas gracias. Hay gente que no sabe que tenemos el rol de VTubers. Ese video, ¿cuándo lo subiste? Me dices, ¿cuándo hiciste? Ese, a ver, el meme de que la parte 2 me tardé como 5 meses. Y porque estoy seguro que mínimo es de junio, julio. Parece joda,
Pero todas las semanas el Maser trabaja un poquito más en el rap, en el rap, no rap de VTuber. No jodas. Sí, por algo. Y lo piensa mucho, ¿ah? Buscando nombres que rimen, tiene que ser verbo. Es horrible. ¿Por qué? Porque la única parte del poker rap que, a ver, esto es algo que me di cuenta mientras estaba leyendo los lyrics, es que la única parte que rima, y bueno, que tiene sentido, es la la sílaba final del nombre del Pokémon. O sea, si el nombre termina Nidoran, entonces el último Pokémon de la siguiente estrofa tiene que terminar con An también. Y para más o menos seguir esa regla y para que calce un poquito, entonces si una VTuber también termina con An, tengo que buscar otra VTuber que, cuya sílaba también termina con An. Y es horriblemente difícil. Pero... porque o ya me lo gasté o directamente no existe en el repertorio que me queda. Y estoy seguro de que todavía no tengo 150 VTubers. Tengo una idea y aquí va. ¿Qué tal si no rima? Sí, a ver, será jocoso. Porque creo que igual de todas formas no rima. Igual que rima con jocoso, mi coso. Pero sabéis que no vayas a terminar nunca si estás buscando que rime perfectamente. A ver, si te hacen sentir bien, Maizer, estoy seguro que nadie se dio cuenta que rimaban hasta que vos dijiste esto. Sí, el chat está así como esta guarrima. Conche tu madre. Yo creo que un objetivo más cercano es integrar a las VTubers que han colaborado con nosotros y no buscar a la VTuber que rime simplemente. No, a ver, es las primeras que pongo, porque la pongo mucho. Pongo en el glosario de VTubers. Después que tengan un nombre de mierda que no rime con una chota es otra cosa. Háblame un poco más de este glosario de VTubers. ¿Está en esta habitación en este momento? ¿Eso existe? ¿Es algo material? ¿Dónde está? Apúntame. Sí, está en todos lados. Apúntalo con el Myers. ¿Dónde está el glosario? Mira, está aquí. ¿Este glosario de VTubers, por favor? Está por allá. Mira. Está por allá. A veces está un... ¿Sí? ¿Está por todos lados? ¿Está por allá? ¿Por allá? Sí, está en todos lados. Pensé que el punto era simpiar. Sí, el punto era simpiar, pero bueno, pasaron muchas cosas. El punto es hacer cosas. Si quieren, les recomiendo que se den una miradita. Nosotros en Radio Funa tenemos un hermoso canal oficial que tiene un montón de videos muy lindos. De hecho, les recomiendo que se vean. Pero no tiene separadas las cosas especiales en lista de reproducción, Fluffy. Ah, sí. No, pero si sí están. Mira, aquí están todas estas reproducciones, las pueden ver ahí. Season 1, Season 2. Season 1, Season 2, los Gags, los Chascarros, está todo ahí. Tenés que hacer trailers, boludo. Trailers, eso sí. Falta una playlist que sean solamente los teasers. Pero nos pusimos a hacer, tipo la otra vez con el Fluffy. Me encanta que íbamos a hablar de. Seguimos en previa, ya fue. La otra vez nos pusimos con el Fluffy en. Vamos a quítate tú. Ahí está. Todos los putos thumbnails. Para que tengan. Fluffy, ¿verdad? ¿Cómo es tu Twitter, del orto? Para que tengan la imagen que yo hago, tipo, yo hago la imagen publicitaria el 90% de las veces. Esta no, por ejemplo, la hizo Fluffy. Y las pusimos de túnel en los videos. Fue una verga. Fue un día de mierda. Fue un putísimo día de mierda. Dijimos, corre, nos juntamos y lo hacemos rapidito. Aventura de 10 minutos. Estuvimos como 2 horas arreglando las túneles. Viendo cómo. Llegamos el quick y yo al canal. Fue como, pero ¿qué pasó, boludo? En un momento empecé a ponerlo en el canal privado público. Entonces toda la gente era como, ¿por qué se están promocionando sus videos? Entonces, ¡no, pará! Llegaron las VTubers, Radio Funa ese video. Sí, fue así, boludo. Fue muy gracioso. Así que les recomiendo que vayan a nuestro canal. Que se ve muy bonito. Quedó muy lindo igual el canal, che, me gustó. Y se puede ver bien cuál es un capítulo de Radio Funa que tiene una imagen de mierda. Y cuál es el capítulo. ¿Cuál es un especial? O. Un script, el que tiene una imagen de mierda, pero es muy clickbait. Esa es la diferencia. Tipo, las entrevistas se nota que son las entrevistas. Los trailers se nota que son trailers. Me gustó mucho, boludo. Está bonito, me gusta mi canal. Mío, ¿por qué mío? No. Y les recomiendo que vean el video de la GIF de nuevo. De nuevo. Otra vez. No vean este porque no está monetizado. Vean otro. Lo desmonetizaron, boludo. No, pero sí, por la música les conté que lo demonetizaron a los 2 segundos de subirlo y alguien dijo, sí, porque está el deal, me pregunto por qué lo demonetizaron. Ah, che, igual, ¿a quién le importa que si está monetizado? Nunca le llega la plata a esa voz. No, todavía no llega, supuestamente iba a llegar ahora, porque por fin Google me dio la opción de agregar una cuenta bancaria.
Mentiroso culiado, mentiroso, está cagando con la plata hace rato, este conche su madre es el weón. Hay que matar. Ojalá lo estuviera cagando con la plata, ojalá lo estuviera cagando, así valdría la pena hacer esta cagada de programa. Video, taca. Video, la gente va bailando fideo, mira. Programa de mierda. ¿Sabes lo que me gustaría? Me gustaría hacer una VTuber toda linda y kawaii y gano plata vendiendo la tanga. Así. Pero eso nunca ha pasado. Ojalá pudiera hacer eso, chabón. Ah, mi querido Horny, es que usted todavía no ha visto la última noticia que ha sucumbido las redes en un temblor infinito. Como ¡no puede ser, compañero! ¡Mazer! ¡Cuéntame, por favor, qué ha acontecido en la comunidad VTuber! A ver... ¿Se acuerdan de Belle Dolphin y su hermosa agua de chica gamer? A Belle Dolphin, pero Dolphin le dijiste, hijo de puta. Si me acuerdo, me la tomé al seco y tuve diarrea por 3 días. Y bueno, si fue no puedo tener la diarrea. Así que tuviste suerte. Bueno, una empresa llamada... No, Hololive, no. Antama Project. Creo que sí dice eso, ¿no? La concha de la lora. Sí, a ver, básicamente pasando. Sí, ya fue. Floppy, poné las imágenes para así. Quiero ver de qué VTuber estoy oliendo la tanga usada. Ojalá pudiera oler tangas usadas de VTuber. ¿Cómo siempre llegamos a los oídos de esquizofrénicos que intentan simular a sus VTubers en su vida real? Como el one que es el profesor de la orina. El del meo era... Como si estuviera probando su menstruación. No, conche tu madre. Se lo voy a echar directo a los fideos. No sé. Encima Suicide lo que tiene es que no sé por qué tienen los japos en tomar jugo de tomate como si fuera juguito de naranja. ¡Ay, viste! Pero tienen sus cartones. Tienen cartones, tipo tienen un bajio de jugo de tomate. Sí, en otros países venden jugo de tomate. No sé si le echarán azúcar, no sé cómo lo harán. A ver, es una fruta. Se llama... Mira, me vaya a decir degenerado cada vez que hago tomate y que hago juguito de naranja. ¿Puedes poner la imagen de la VTuber a la izquierda? ¿No debajo del chat? Pero quiero que estén tomado... en sus tetas. Oye, mira, sin hueveo. ¿Tú nunca has tomado sopa de tomate? Nunca pero... he chupado sopa. Nunca he chupado sopa. Un video, boludo. Nunca he chupado voto, hermano. Hermano, yo he chupado cualquier poto. Hay que chupar raja, lo maldito. Hablando de chupar poto, bueno, sí, como ven ustedes, señoras y señores, esta VTuber, hija de remil puta, está ganando plata con sus tangas usadas. ¿Por qué? Creo que en esta en específico se llama Kira Fuwari y por el módico precio de 1186 yenes o más o menos 10,51 dólares, pueden comprar su tanga usada. No sé el costo de envío, no sé si lo envían globalmente, pero es posible. A ver, a mí así que, me ¿qué sale hacen que no lo tienen? Me sale 10 dólares que me llegue un paquete chiquito de Japón. Así que por 20 dólares le llega tanga usada de VTuber. El piénselo. Precio no está un poco barato. A ver, está bien, ¿no? A ver. Si fuera gente, yo creo que le podría sacar más. A ver, Jordi, capaz y con un poco de suerte te salen 2x1. Y uno de los que desempaquetizan y revisan el contenido se lo ponen también. Viene con ese, ¿viste? Le saqué el gacha ahí de los paquetes de Japón y me viene la tanga usada de la VTuber, vamos. Porque yo imagino que lo que hacen es comprar tangas bonitas, le ponen una manchita y un aroma femenino. No, no son tangas bonitas. Tengo idea millonaria, weón. Hacemos la misma weá, pero con un sostenedor de tanga, que sea como un menstruario, que esa weá sea una figurita de la misma VTuber sosteniéndolo de punta a punta. Con todas las tangas. ¿Y por qué no vendemos nuestro boxer? Yo me comprometo a usarlo por 3 días, hacer ejercicio y no bañarme los 3 días. Y se los vendo. Pero eso ya no hago. Una muestra de fecas, de orina y de semen al mismo tiempo. Al mismo tiempo, lo mandan al laboratorio y encuentran todas mis enfermedades al tiro. Y eligen cualquiera. Elegí la que más te guste. Oye, ¿te hiciste pipí en la cama? ¿Aquí? No, yo no hice pipí en la olla. ¿Y después qué hiciste? No, boludo, pero para si vamos a meter los boxers, el del Infinia tiene que valer el triple. Por lo grande que es. Mira, una carpa de circo. Circo, sí, es un mantel. Lo mismo. Odio doblar sábanas. Ay, ¿a qué quiere comprar boxers? Chico del barrio. Culo, boludo, en serio.
conche tu madre. Juan, está bueno, estoy comiendo, weón. El Cabilox dice: para mí el fetiche de oler calzones usados me da asco. Prefiero los pies que eso. Wow. Sí, porque no sé, es mucho más normal ver, comprar, no sé, medias usadas de la pituga. Es que lo que es que en Japón es normal comprar tangas usadas. Eso es lo peor. Es normal. Hay posta, máquinas posta. Vendedoras, a ver, de tangas usadas. En Japón, lo que de verdad pasa es que las estudiantes, las colegialas, venden su tanga usada, tipo vos vas. Tipo como que se pone, hay como un spot. Hay como un spot. Vos vas, le decís, hey, ¿qué tal? Dame los goodies. La guacha te dice, son tanto. Le das la plata, la guacha en ese mismo instante hace. Se la saca y te la da. Ahí se lo pone en la cabeza y se va y para la sociedad. Y te lo pones en la cabeza y te da. Es un Kamen Rider. ¿Qué haces con eso después? Solo vos y Dios sabe. Y seguramente Dios no quiere saber. Pero. Ahí quedó. ¿Cuánto por la tanga del panelista más puro? Rayos, podría ser cualquiera. No, ninguno es puro. Podría ser ninguno. Creo que quiso decir ninguno. Dos bombas no fueron suficientes. Sí. Sí. Nunca mejor dicho. Dos bombas no fueron suficientes. En Japón se hace mucho eso y es turbio que encima sea con colegialas. O sea, con inferior. Menores. Eso es la pregunta. ¿Estarías dispuesto a hacerlo por una persona mayor que trabaja en la oficina? ¿Y estaría dispuesto a hacerlo por una Scooby galleta? Yo le olería la tanga. ¿Pati qué? No sé. Yo le olería la tanga a un viejo oficinista también de 50 años. Esta es la otra VTuber que también vende su tanga. Sí, qué rico. Parecen las mismas, pero no. ¿Cómo se llama? Aoi Misaki. Chinchanchun. Sí, tipo nombre más genérico igual, boludo. Se llama Azul Misaki. A ver, Azul. La verdad es esta. Azul. Si no tienen. No sé si pudor es la palabra. Vergüenza, quizás. Tipo, si no les da cosas de este tipo de cosas, usted como mujeres, adelante. Tipo, vendan tangas de VTuber, vengan. O sea, la otra vez me acuerdo que me habían salido publicidad de la típica piba que te vende compañía. Que tipo, vos dependiendo lo que le compras, ella puede ser la que juega LOL, puede ser. Tu novia puede fingir. El algoritmo te conoce bastante bien, güey. Sí, 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 muy fuerte. Una vez hablamos de eso, que había publicaciones en Discord. Había esas. Que se publicitaban como, no sé, no voy a decir dama de compañía porque eso es otra cosa, pero es una amiga de Discord que puede ver monos chinos memes contigo, te manda los buenos días y las buenas noches, escucha tus conversaciones, pueden tener llamadas de, no sé, 10 minutos porque más te das quito. Y es. ¿Puedo practicar curioso, con pero una habitual? Porque al final están haciendo de la compañía un commodity. Y están vendiendo cariño. Que a ver, si es comprado, ¿es cariño? No lo es. Pero es lo más cercano. ¿Es eso o nada? Esa es la. Es un sucedáneo de cariño y compañía. A ver, si alguien te da plata, yo creo que podéis ser un poco cariñoso. Igual es como que. Pero no es cariño legítimo. Sí. Es que no es cariño. Lo mismo que alguien hable contigo porque quiere. Porque legítimamente quiere. Ah, porque le estás pagando. Pero cuando, a ver, al final y al cabo, eso lo único que lo vas a ver es la otra persona. ¿Cuándo sabes al 100% que la otra persona te está hablando, te está haciendo mimitos, te está diciendo cosas bonitas al oído? Porque realmente quiere y no sé, quizás por pena, porque no te sabe decir que no, porque otra cosa. Porque en teoría, cualquier persona que está contigo busca algo a cambio, siempre. Pero algo distinto es, quiero sacar algo de esa persona porque esa persona... La aprecio por lo que me puede dar. Esta persona me da plata, listo, chao. Es que esa es la diferencia. Hay una tipo, diferencia. Estás dando porque te da no plata está en trabajo. Mi lista decir todos buscan algo de los demás. Porque lo sabemos, implícitamente todos lo sabemos. Y puede igual haber algo bonito. Pero el hecho de solamente buscar plata y hacer de esto un negocio y un commodity es vacío. Y yo creo que la gente se tiene que dar cuenta el momento de pagar por estas cosas. Yo supongo que lo saben, pero es la típica de, bueno, ¿qué importa? Porque no hay nada más. Una yo creo jalaita, que va por ese no, lado. Jalaita. Es que. Oigan, no. ¿Acaso ustedes nos quieren de verdad? No. Yo, a ver, yo pensé que justo Horny te había visto el video de flasheo. No sé, es un chabón que hace esas cosas ¿Flashero? De hablar mientras. ¿No hace videos de nuevo? No, el flasheo. No, sí. Grande el flashero. Un chabón llamado flasheo que hace lo típico de hablar de un tema mientras hay un gameplay de fondo que. Hoy no odio eso. Ah, la wea. Bueno. Floja. Sí. Que básicamente el chabón entrevistó a dos de estas minas. Y más allá de que haya los típicos intensos que están ahí, porque justamente es lo que pensás que tienes contrato en ese servicio,
Hay personas de verdad que son incapaces de socializar, tímidas o directamente que buscan practicar como entablar una conversación con una persona, básicamente. Muy bien, bueno, si igual, te lo digo yo, pero si tienen la plata, ponele. Eso, están haciendo lo que quieran con su... Sí, es su plata, haz lo que quieras. Sé feliz, mientras no le hagas daño a nadie, pero igual es como... O sea, es como raro. Es como... pero si estás contratando un servicio, esa es la verdad. Y es raro, pero la gente puede tener ese switch de... Ah, bueno, me dio plata, me hago el que lo quiero, pero no haber algo realmente tipo, no lo querés en serio. Entonces, es como, mi trabajo es quererte. Punto. Ya está. Como cualquier video de crítica, me dicen, sí, el que tiene el gameplay de fondo son todos. Encima, hoy fue el día hablando de gente que se alquila. Hoy aprendí que de verdad hay gente que paga por activos. Y por pasivos, ¿no? O sea, vos obviamente, cuando vos vas con una señora que alquila sus servicios... O un señor, vos siempre pensás que, bueno, vos vas a alquilar a coger. Hay los trabas, yo no sabía eso. El traba que gana plata cogiendo es el traba que gana plata cogiéndote a vos. Estos son los trabas requeridos. Me pagan por culiar. A ver, mira. A los trabas les pagan por culiar. Yo no, de verdad, yo no sabía eso, pero es en serio. ¿Cuánto se llama? Es que igual hay distintos tipos porque esos guantes tienen que estar abiertos a cualquier tipo de... Sí. No sea de cliente. Pero generalmente el cliente quiere que se los coja. De por verdad. Por lo general. Por lo general, el cliente de un travesti quiere que se los cojan, boludo. Y es como... Y yo me quedé como... ¡Oh! Tienes tantos encima, tipo, el cómo lo contaba, pues, ay, sí, estuve viendo cosas. ¿Qué veo? ¿Qué ve el Jorge a las 3 de la mañana cuando le recomienda YouTube? Muchas cosas. Eso y... ¿Qué pasa si dejas un vaso de McDonald's lleno de Fanta durante 200 días? Muchas cosas. Esos son mis recomendados. Pero al final, Juli 3P, ¿se comió un trago o no se comió un trago? Para mí se lo comió, se lo comió. Al final, Juli 3P está haciendo la voz de Sonic 2, weón. Un genio, boludo. Sí. Se lo está volviendo a hacer Sonic. Así que se recuerden, si van a alquilar un traba, ya saben para qué lo hacen. A ver, hay trabas que... Bueno, el traba que gana es el traba que coge. El traba que es cogido vende droga. Esa es la diferencia. Seguimos, cambiamos de tema. Pero yo voy a hacer una pregunta. Yo no vi ese mono chino de Renta Kano Yo. No, pero yo tampoco. Tal vez trata esa pregunta que estoy haciendo. El protagonista nos pensará de que el canillo que recibe es vacío porque es por plata. Es que eso es lo que pasa en un principio. Pero la gracia no es que se enamoran. Y es una comedia romántica medio rara y ese es un dere. Te voy a decir algo, esa weá vale callampa, weón. No sé, pero como vale callampa, probablemente no sea una idea. Así que respóndame, por favor. Mira. Básicamente el protagonista arrienda a la novia. Alquila la minita. Porque cuánto se llama, había terminado con la suya hace poco. O mejor dicho, la ex novia había terminado con él. Ya. Y es como se sentía despechado, ya fue y arrendó una novia de alquiler, pues, weón. Y en la primera cita el weón decía, oh, está todo bonito, está muy alegre. Y de repente cuando estaban al último, el weón dijo, pero esta weá lo que siento es que en verdad alguien me quiere, o es solamente porque me quiere por mi plata. Es que eso es lo que tenés que preguntar en primer lugar. ¿Qué estoy buscando? ¿Que alguien tener un día bonito? ¿O que alguien me quiera? Esa es la pregunta. Y el weón al final empieza a hacer, ¿cuánto se llama? A la segunda cita que tuvo con ella, empieza a ser como más pesado. Y al final la mina lo ve que le dice, weón, mira, ¿sabéis que esto es solamente una profesión? Tú me arrendaste para que yo fuera tu novia por el día. Puto. Y yo, ¿cuánto se llama? Yo estoy cumpliendo mi ¿cuánto se llama? Mi rol. Ahora, si tú querís, ¿cuánto se llama? Si tú quieres seguir, ¿cuánto se llama este rol? Perfecto. Pero si te vas a comportar así, mejor ya no quiero seguir siendo tu ¿cuánto se llama? Tu novia de alquiler. ¿Qué pasó? Quiero hacer solo un paréntesis para el señor Bazo. Que pasó la foto con Miguelito, un grande señor. No, bueno, vamos a tener que mostrar al Miguelito. Grande Miguelito. Bueno, grande el chabón. Un genio. Que en ningún momento nos viste que la podíamos poner, ¿no? Tipo, vos, Floppy, flasheando confianza.
Yo creo que si puso una carita feliz justamente sabiendo el riesgo que estaba corriendo. Sí, estaba su cara ni cagando la ponía en pantalla. Pero weón, bueno, mira, está Miguelito. Salvo que esté Miguelito en el chat diciendo no, no quería que pusieran mi cara, no. A ver, ponlo al lado de Jordi, capaz que está se está enamorado con la polona por plata, lo manda la 100% chica. Seguro que esa foto es totalmente completa y como 50 personas más y lo tengo que recortar así en la rápida. Sí, no, porque están como muy recortadas, muy así. Pero bien. Y bueno, chicos. Imagina, hay un mesito que más de verdad tenga la cara así. ¿Qué pasó? Sí, pero Infinia igual está muy informado de lo que pasa en este anime de mierda, ¿eh? Es que yo me vi, a ver, me vi hasta el capítulo 8 y después del capítulo 8 me fue como que, ah, pues, weón. Basta. Básicamente la trama va a ser, ahí es que le estoy pagando de plata a mi novia rentada, ahí sí está tomando sentimientos, pero la weá siempre va a estar diciendo, no solamente yo soy su novia rentada, solamente voy a ser su novia rentada. A la final va a pasar lo de que siempre es por plata. En resumen, ay, ¿esto me puede pasar a mí? Sí, te puede pasar a ti. No seas ridículo, tú no tienes plata. Es tan triste que sea cierto, pero sí. Pero es cierto. Entonces, al final, ¿cuál va a ser el futuro de esto? VTubers vendiendo más cosas de ella. Los sostenes, la espalda. Esto es más que nada porque ya de por sí la empresa esta, donde están las VTubers, ya eran más 18. Tipo, hacían ASMR de donde te hacían una paja, no sé, un sonido corrido, oh, yo qué sé. Este, algo súper ridiculino, pero sí, iban por ese tema ya de por sí. Cualquier otra VTuber, cualquier otra empresa de idols, ponele, no debería ser. No sé, quizás Billoyo, porque son todas... andás a ver, pero no... ¡Decilo, Meister! Oh, ¡son bueno. todas! Disculpe. Sí, son personas... Mujeres respetables de la alta sociedad. Sí. Son todas. Dicen pene, todas. Sí, todas hacen chistes de poto, vagina... Ajá. Y con... ¿Am I right? Pene pico tula. Ay, boludo, veamos Hunter chilena. De nuevo. Bueno. Oye, salió hace poco episodio. ¿Salió un capítulo nuevo? Sí, salió. Bueno, terminamos este show de mierda. Ya está cerrado, boludo. Yo quiero ver eso. Espérate, falta más. Falta más. Pauta. Tan buena como cuando Radiofuna sea una agencia, va a vender todas las panties a nuestras VTuber. Garantizado. Garantizado. Y se usan el código en el chat Miguel Bosé con Chetumadre. Tenemos un descuento. Si ustedes van y nos hacen famosos, ¿cómo lo hacen? Háganos retweet, hablen de nosotros, llenennos los streams. Háganos TikTok, weón, compartan el TikTok, yo no tengo TikTok, nadie aquí tiene uno, weón. Compartan el TikTok con otro. Si ustedes nos hacen famosos, nosotros les traemos VTuber y regalamos sus tangas. La primera tanda de tangas usadas es con usted. Es para nosotros. TikTok no he subido nada. Pero concha tu madre. Hicimos un TikTok hace un mes y pico y dijimos, Infiria, estamos todos hasta la pija. Vos sos el community manager de TikTok. Perfecto. Subí un video, después subí otro, se lo bajaron. Lo subió de nuevo, se lo bajaron y ahí quedó. No, pero espérate, tengo otra idea para otro video. Para que me lo vuelvan a bajar, ¿sí? Para que me lo vuelvan a bajar, sí. Perfecto. Bueno, pero es que el video era muy bueno. Mira, yo tengo el mejor TikTok del mundo, pero hay una cierta, no voy a decir quién, pero vamos a decir que rima con Nimu, y es una foca. Me tiene que mandar un audio, la muy cochuda. De hecho, lo voy a hablar ahora, le voy a decir, mandame el audio. Sí, mucho mandar cosas de que, ay, no debería leer eso. Pero dice cosas en Twitter y pocos audios. Sí, y pocos audios, la concha de tu madre. Listo. Por favor, que lo mande para el TikTok. Sí, por una vez que seamos famosos. Ese TikTok nos puede hacer. Es una pelotudez, pero para mí nos puede hacer famosos. Pero me falta un audio, la concha de su madre. Como en Isla del Drama. Encima me encanta que ese TikTok es el shock. Sí, las panties. Les prometemos, yo les conseguimos tangas de gumi. Usadas, obviamente. Por nosotros. Hermano, sus apuestas, ¿cómo serán las tangas de las VTubers que tenemos ahora? ¿Se imaginan cómo puede ser las de la UMI? Piensen. Piénsenlo. Y ahora háganlo famosos, chicos. A ver, el que regale más sub se gana la tanga de la UMI. Tanga de la UMI. ¿Cómo puedo ganar? Participándole.
Más te voy a decir algo. Ver a Miguelito en la ventana y que sea de ese tamaño es como si fuera un gigante, weón, que estuviera bien. Da miedo, ¿no? Da miedo. Miren, los gigantes de Shingeki vienen a romper su mismo. Literalmente, estamos acá, ¿eh? De la manera que pareciera que intenta abrir la ventana. Se abre de afuera, pero todo. Está afuera. Está afirmando para que no entre, está enojado con nosotros, míralo. Es grande cuando lo tocas. La tanga de corazones es la de Lefira, sí. Oye, ¿alguna otra VTuber que pasó la tanga? Preste la tanga para un vistazo. Para una red para su canal, bastardo. Una red para su canal. ¿Qué tanga tendrían ustedes? Yo tendría la que tiene frutillitas. Yo tendría la que tendría bolito. ¿La que tiene qué? Bolitos, así como... ¿Cómo es? Como... ¿Bolitos? Bolitos, así como... ¿No serán moñitos? Yo tendría una que No moñitos. Bolitos. ¿Bolitos? ¿Bolitos? ¿Qué es un bolito? Buscando panty. La caja de Infinia tiene Infinia culo, sí. Me cae con chetumare. Como... Es que son como trocitos de tela que están como... Como cuánto se llama, como... ¡Bolitos, po, weón! ¿Qué decís? ¿No serán listones? Es que no son listones. Circulitos, lunitas, secas... Rombos. Triángulos, el Mace tendría triángulos isósceles. Lo mejor. Ay, podés ser el Pantis con rombos, man. Los vuelitos son esas huevas del borde de las medias. Ajá. Encaje. Acá están diciendo encaje. Encaje. ¿Eso? ¿Eso sí. Es encaje? Sí, digamos que sí, encaje. Esas me gustan. Encajan bien. Qué gracioso, Una tanga de fideo, la verdad estaría buena, Sí, pues esta, mira. Mira, te paso mis calzones por dale color, weón. Ahí está. Esta. A ver. ¿Cachai? Así con diseñito. Ah, así. Sí, es una de café. Sí, esas son las piolas, Esas son las que te dejan como erecto. Son las que no son cómodas cuando, no sé, tenés que hacer cualquier cosa. Imagino que no son cómodas para nada, solo para... ¿Por qué sabes que no son cómodas? Internet. Sí, te pregunto. ¿Y cómo conseguiste internet? Internet. El Horny es el salón de tiendas. ¿Sabéis que ahora que lo pienso, este negocio de verdad rinde mucho en este contexto? Porque imagina comprar la panty de tu VTuber favorita y usarla de mascarilla al salir a la calle. Sí. En primer lugar te llaman pervertido. En segundo dicen, oye, ¿dónde la compraste? No, me dice ese orden. Pervertido, pero responsable. Es como, a ver, es una compra, es todo legal, tipo. Está bueno. Me imagino. Bueno, la buena noticia, no tengo COVID. La mala, tengo sífilis. Pero sífilis, pero peor a VTuber. Bueno, tengo herpes en toda la boca, pero estoy feliz con mi mascarilla. A ver, estoy 100% seguro que hay más de uno que estaría 100% feliz de tener una enfermedad venérea si se la transmite una VTuber. Ya hay alguien que una vez tomó el agua usando físicamente, cuando vendían el producto decían no tomen el agua, la ocuparon para bañarse. Ya alguien se la tomó, weón. Así, más de uno se la tomó, estoy segurísimo. Como chucha, sí, hermano. Más de uno se lo tomó. Igual visionaria la Bel Delfín, vendiendo, o sea, esas cosas, tipo, si pueden hacerlo, yo les recomiendo que lo hagan. La otra empresa tiene esa ventaja. A ver, yo podría hacer agua de foto, pero no, pero ¿cuánto se llama? No hay contenedor tan grande de líquido para semejante mogumbo, weón. No, no entra. Sí, hacemos una piscina industrial, ponemos al infierno una parte y le decimos, ¿eres una bruja buena o una bruja mala? Una bruja mala. Pero por qué todos corremos el tsunami. Noticias de último minuto en un evento taco de, no sé, algún lugar de Estados Unidos. Alguna guacha cosplayada de Cali agarró un megáfono y dijo textualmente, si eres la cosplayer de Kiara que me dio un pete en el baño, por favor devuélveme mi vaper porque tenía sabor a fresas. Por favor, me lo robaste, gracias. ¿Por qué la cosplayer de Kiara tenía pito? Sí. Y la de Cali también. Digo, la de Cali.
Bueno, necesito ese, esa información. Ese post de 4chan que sacaste, Meita, lo quiero. No, está en Twitter. Y ya le di like un ratito. Ah, ¿en serio? Uf, ¿dónde está? Me dice, mucho porno. Una vez escuché a una cosplayer de Bárbara con esta misma frase de lo siguiente, cito: no sé qué comen estas minas de hoy, pero tienen las patas muy grandes. Che, tu madre. Buena, Toño, bienvenido. ¿Qué dijo las patas? Buena, Toño. Buena, Toño. Buena, Toño. Vamos a cumplir 2 horas y yo quiero pasar al tema final. Sí. ¿Cuál es el tema final? ¿Cuál es el tema final? Obviamente, el tema final son los trajes nuevos de. No, eso no. Vamos a hablar de una cosa. A ver, salió el de la Meli a estar bueno. Listo. Sí. Se supone que hoy día debutaban 2, creo. No, debutaba la. Solo la Cali. A ver. No. Sí, se supone que la Kiara. Se supone que la Kiara iba a estrenar su trajecito hoy. Pero ¿qué pasa? Literalmente le pasó todo lo que el malo, lo que le puede pasar a un panelista, como que se le cortó la internet y la compu se le puso el pantallazo azul como 20 veces, encima en japonés. No sé por qué lo tiene en japonés. ¿Por qué lo tiene? Pero porque ¿por qué es mi tubo japonesa? Este. Es porque la compu del laburo, Meister. La compu del laburo. Este. Y bueno. Parece que habló internamente con la. Con la Amelia y le dijo: che, podés debutar vos primero si tenés todo preparado. Y yo lo porteo en 20 años. La Amelia bueno, dijo: no, pero bueno. Bueno, no, pero bueno. Y debutó. Y debutó, tipo, y está bonito el traje de Amelia. Me gusta mucho el de Cali también. La vi con pelo largo. ¿Tiene pelo largo? ¿Por qué? ¿Tiene pelo largo o atado? Elegí la que más gusta. La segunda es la Kiara. La segunda es la Kiara. La primera fue la Kiara. Se supone que la gracia es que la Among Us. Sí, ponle la imagen que te pase bien. Son como trajes de gala, aparentemente. Son como trajes así como formalitos. Porque, igual como se está acercando el fin de año, las fiestas como más importantes del año. Ya estamos en esa fecha. Yo creo que es una buena ¿cómo se llama? Buen aditamento. Sí, el de la Cali fue el primero en debutar. Está bastante bonito. Todas las cosas que dibujaron sobre ella estuvo bastante, bastante cerca. Sí. La Cali. ¿Eh? Es como un traje de flamenco, de ¿cuánto se llama? De tango. De tango, sí. Bueno, flamenco. Sí, es un traje que tiene que ver con música. Flamenco al tango, la diferencia. Y tiene vino. Ay, no, men, ¿cómo van a mi VTuber tomando alcohol? Imposible. Mira, tiene bolitos. Pero si la rata y la Cali son re borrachas, las hijas de puta. Ay, está preguntando por la rave. Bueno, la rave la vamos a dejar para año nuevo. Para, no sé, fin de diciembre. Porque iba a hacerlo este domingo. Este sábado no puedo, este domingo tampoco. Y si lo hago el 18-19, se viene Navidad y Año Nuevo, así que lo dejamos para después. ¿Qué tal para el 26 de diciembre? Sería bueno. Dejas el rey prendido ahí mientras, no sé, pasamos de año. ¿Qué? Mientras vemos llorar con el cuerno. ¿Cómo tiene que ser? Ay, con la... justamente programado para que el fin de año sea fin de año. Ah, eso de cuando, si lo pones en este momento, cuando sea fin de año, pasa esto. Sí. Me parece que a Miguelito le está gustando la Cali. Sí, le gustó, ¿Quiere entrar el weón? ¿Quiere entrar el weón? Mira cómo está. Ay, Dios. Tranquilo. Está ladrando, no es la Puki. Le dije que le dieron de comer. Creo que dejaba la Puki en el patio. Weón, le estoy pasando el trasero Y Filia dejó de perrearle a la Cali, la puta madre, que es nuestra invitada. Una vez la traemos acá. Si es la Cali, por decir que estábamos la semana pasada. Llega la GIF, Yahoo. No. Manga, la de mamá. Oh, conche, tu madre, me acordé de la imagen. Homero. No. No son machos, hija, boludo. No, no, río, que tengo que mierda. Oye, ¿no también teníamos de la Kiara? Sí, el de la Kiara está bonito. Aquí está la Kiara. Grande la Kiara. A saber qué es el principio. Pero hombre. Como el que nadie te lo dice.
No, ya, pero ahora sí. Sin chispotear. Dice filtral de la Kiara. Bueno. Aquí está. ¡Wow! ¡Pero qué tremendo mogumos! ¡Mira esas amogas! ¡Amogas! Por fin llegó a su forma final. Cada vez más sexualizada la Kiara, perfecto. Bueno, le hicieron el cambio que tenían que hacerle. Le hicieron buena. Así sí me gusta la Kiara, así ¿eh? Sí, está, pero excelente. No, me parece, que, pero divina. Nada. Sí, así sí es la mejor de Halloween. Tenés en cuenta que... Best VTuber. Te das cuenta que... conozco una VTuber que tiene así los Among Us fuera de joda. Bueno, invitémosla. ¿Invitémosla? Sí, a ver. ¿En la vida real o el modelo? Ay, no, el modelo. Por desgracia. A ver, Rester. Algo que he escuchado últimamente es que todas las VTuber latinas son... el modelo, culiado, sí, súper sexualizado, súper sado masoquista y ¿cuánto se llama? Domingo, dominatrix y weá. Y voz de... ¡Ay, hola, cómo están! Forma de ser, tipo, la Mortalix es así. La Mortalix toda muy punk, metalera, no sé qué, es un pan de Dios que le gusta que le escupan la cara, ¿no? Qué rico, qué rico. Yo la quiero mucho a la Mortalix. Es una señora muy... Pero en verdad no hay ningún rol de, no sé, de dominatrix, weón. A ver, él existía. Se llamaba Mami Barda. Y ahí quedó. Y la mataron. Después se transformó en Loli Barda. Sí, fue muy raro porque era Mami Barda, pero era menor que todos nosotros. Por favor, digamos. Sí, eso era confidencial, pero bueno. Por favor, digamos. Ay, qué buena. Ahí no estoy hablando. Bueno, pero bueno, sí, la Amelia lo tenemos ahora. Acaba de salir, hay que ir y a ver. Yo no tengo la Amelia. Acá tengo mucho meme. What? Yo la estoy siguiendo a la Amelia, no sabía que la seguía en Twitter. Mira, toma, te voy a mandar una captura de esta wea y me comes la pija. Solamente voy a hacer una de esas cosas. Ahí elegiste la correcta. Boludo, está muy linda la media. Tipo, a vos que te gusta la Ruby, a Fluffy, esto te va a dejar loco, te ¿eh? Va a fascinar. No, te lo paso por prima y amiga inbox. Che, no tenía tremendos mogumbos en la Amelia, boludo. ¿Qué onda? No, lo peor es que sí, cuando se saca el traje este, tiene tremendos mogumbos. Tiene unos honkers para tonkers muy fuerte. Bueno, pero tenemos que recordar la regla de oro. No es tu Amelia. Es nuestra Amelia. Como dijo un filósofo griego, mi pichula. Así que el tu madre. Es muy lindo. Muy bonito. Cualquiera. Yo te las compro, reina. Lo que no entiendo es el pelo, porque tipo, no está así atado, tipo, no queda tan corto, ¿eh? Mal, boludo, ¿qué onda? ¿Le hace un shrink al pelo? Sí, tipo, así. ¿Qué onda? ¿Qué están atados? No se deja crecer. Es como el CJ en el GTA, ¿viste? Que le va al peluquero y le crece el pelo. Le pasa la tijera y le crece, le pone una fro. Es así, boludo, tipo, ¿qué onda? ¿Cuánta compresión de pelo hay ahí? Eso, sí me gustan mis monos, tirando monos, sí. Así, eso. Es muy lindo. Sí, tiene un lunar en las tetas. ¿Qué? ¿De las tetas? ¿Qué? Tiene un lunar en las tetas. Tiene un lunar. ¿Dónde? ¿Qué? Un lunarcito en las tetas. Ah, no, sí lo tiene. ¿Dónde está el lunar? Ahí. ¿Dónde está el lunar? Ahí está, gracias Mayer, ahí está. Increíble. Bueno, algo dentro de mí despertó, parece, ¿eh? Algo fuera también. Bueno, ¿cuándo sale el party para Hotline? Por el amor de Dios, ya quiero precomprar 5. Sí, boludo, quiero un montón. La otra vez hicieron un collab con no sé qué marca de ropa, se agotó todo en 6 horas. No duró nada. Yo quería comprar unos acrílicos. ¿Duró una hora? Y sí, y se murió todo. Y es como, no. Tan lindos.
¿Y se acuerdan de la Gura Killer? Wow, eso sí que está en la jaca de Sony. La de Sony. Permiso, la demonio esa, la de Horsex. La Laplace. La Laplace, creo que le va bien. Puede ser cualquiera. La Laplace le va bien. Le va bien. Pero no le va. Ni siquiera es la mejor, la que le mejor le va de esa gen. Y Chloe está bajando el ritmo. ¿Quién es la mejor que le daba? La de la máscara, ¿no? Sí, la máscara. Sí, la máscara. La de Jim Carrey. Mira, te voy a decir algo. Todas las de Pan mejor que las de Sony. Sí, sí, todas. 100%. Pero a mí igual la que más me gusta en diseño es Laplace. Yo me voy con Laplace todavía. Loli, chiquita ahí, hermosa, divina. Yo por ahora tengo algo con la... con la samurai, que le dice al ninja por alguna razón. ¿Cuál es esa? La que termina... porque tiene esa cosa... La ninja, irónicamente. ¿La ninja? La rubia. Ah, la cyber china. Sí, esa misma. Porque tiene esa cosa igual que Pegora, pero el suyo tiene más sentido porque finaliza sus frases con Gozan. Que lo ves en cualquier arena. Ay, qué humedad, un virgo. Eso creo que igual se le va a pasar en 2 meses. No sé. A ver, ¿fuerzan eso? Alta paja. A ver, como casi Pegora al principio, sí, habrá sí, forzado el peco y después literalmente parece un tic. O la luna que termina sus cosas, habla como bebé y dice nanora. No sé, son cositas que le dan sabor al personaje. Igual después si está Miko, pagan... que literalmente habla así y no puedo evitarlo. ¿Quién? Mira, si te pagan en un principio y te pagan bien por decir una palabra... dentro de todas las palabras que estáis diciendo, man. Una sola, tenés que decir. Sí, una lástima que ella va y dice la palabra con T. La, palabra, la increíble palabra con T. Sí. Así que. ¿Son capaces de hacerle la gran Coco? Yo diría que no, porque a Coco le tenía muchísimas cosas en contra. Así que para mí le va a pasar de vuelta a lo de Hacham. Yo creo que pasó más peor que la de Coco. Sí, para mí sí también. Pasó mucho más. La regla general era hacerlo de Hacham. Sí, que se quede así. Es que a la Coco la odiaba, me parece, ¿eh? Y para mí es como que ya hay mucho más público que no es solo chino. Así, para ser sincero. Así que seguramente, de hecho, ni siquiera le van a hacer un restriction como le hicieron Hacham en su momento. Capaz va a pasar piola nomás, de una. Porque no he sabido más de ese embrollo en estos días, así que capaz no pasó nada. Y es la mejor situación de la señora. Estoy seguro de que terminó ese stream y quedó como la concha de la lora manager, por favor, ¿qué hago? La es que veo una bala. Sí, le es bien fuerte, ¿eh? No, pero qué turbio decir una palabra y que se te cae la carrera, ¿eh? Cuando lo dijo Coco, a las horas empezó a caer la cara. Sí, a la Coco la odiaban, boludo. De sí, verdad. A la Coco sí la odiaban bastante antes. A propósito. Ya tenía China, el efecto China. Fue la Cyber China la que dijo la palabra prohibida, ¿no? La Cyber sí. China. Eso, la Cyber China. Que no toma vino, boludo. No toma cerveza. Porque en China no hay. Porque en China no tomamos cerveza. No lo toman, boludo. Mira vos. No toman chingo. Eso explica un montón de cosas, weón. ¿Sabéis que una cosa muy rígida pasó en Hololive? Se popularizó. No, hijo de puta. Se popularizó un clip en el cual Emechi dice que le diagnosticaron depresión y explicó todo el trasfondo de eso. Y si es VTuber, si también lo tendría. Sí, ¿te imagináis ser VTuber? Sí, sí, fijar cuánto. Explicaba de que su desmotivación emocional había llegado a un punto muy fuerte en el cual le daban ganas de llorar al prender el PC. Como trabajaba con Discord, le daba ansiedad a las notificaciones. Oh, qué horrible. Sí, te da PTSD el sonido del Discord. Bueno, entonces. A ver, eso lo entiendo. Hay un sonido. A ver, a mí no me gusta para nada ya el sonido de Teams o el sonido del chat del Google Meet, boludo. Ah, el sonido de Teams, boludo, ¿qué pasa el sonido de Teams? Espera, yo te voy a decir algo. Estamos hablando de Japón, uno de los países que tiene el índice más grande de suicidio y aparte eso, de índice de. ¿Cómo se llama? Explotación laboral. Sí, claro. Y de RTR, el menor índice de toda la. Tienen una cultura trabajólica que destruye la salud mental. Sí. Y por mucho que digamos que Clover es esto, que Hololive es lo otro, estoy muy seguro de que los memes de que Hololive es una black company a veces no están jodas. No, no, por siendo de Japón, te lo creo. Oye, ¿a quién le llegó un mensaje?
Sí, boludo, yo escuché eso. No soy el del chat, claro, weón. Pesca. ¿Pero dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mensaje, weón? ¿Dónde? Che tu madre, weón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el colectivo LGBT, boludo? ¿Dónde? Che tu madre, ¿dónde está, weón? ¡Te vas, hijos del tío! Ya, pues dejen de dar mensaje, pues giles culiados. Dejen de dar mensaje, los weones, ya. Perdón, son mis VTubers que tengo en WhatsApp. ¡Wow! ¡Increíble! La increíble cantidad de... Culeado que crack WhatsApp para que salga el sonido del Discord. Para que tengan en vivo. Y esto solamente me deja la pregunta de... Si acá... Primero, los del chat tienen algún tipo de depresión o problemas. Sí, todos, boludo. De salud mental con el trabajo. Y si hay VTuber latinas que ha decaído su salud mental en pos de streamear. Lo cual generalmente podría, uno pensaría que es al revés, ¿cierto? Mira, no, me es como grave, pero algunas se lo toman demasiado en serio y se estresan por eso mismo. Y el estrés pasa a ser depresión. ¿Cuánto pensás de esta forma? Disculpa mi ignorancia, pero ¿cómo se llama esta VTuber específica? Super es la Nenechi. No sé cómo el nombre es entero. Nene no. Es su nombre normal. Literalmente se llama Momosusu Nene. Ahí está, me acordé. Yeah. Hombre, yo lo solo pasa... la conozco por Nenechi, pero no sé quién es. Lo que pasa es que he visto harto GIF, harto contenido por parte de ella, si sabes quién es, pero... ¿No es la que grita como mono? No, no, la que grita como mono. Es la que no sabía cómo volar con el Itra en el Minecraft. Es la que aplaude, hermano, la que aplaude, la que está diciendo ¡oh, su... ah, sí, es la de... ¡oh, no! ¡Cringy! La cosa es que le va bastante bien, po. O sea, uno igual como que le cuesta creer casos como, no sé, po. Imagínate querer ser VTuber y tienes referentes de este tipo que tú dices, weón, me gustaría ocupar sus zapatos o ser esta VTuber, pero llevado a mi área. Y resulta que te enteráis que está en la mierda. Que está con depresión, que... Sí, que tiene algún tipo de problema emocional. Te deja pensando igual un poco porque a veces te das cuenta de que a veces quizás no es necesario... No, lo que vemos nosotros tal vez como lo que se refleja el éxito no necesariamente implica que su vida está en orden. No necesariamente implica que es una weá glamorosa. Quizá hay algo, un precio que tengas que pagar a través de... Para ser como tan famoso, famosa. Mira, te digo algo, es un caso que se ha visto mucho en las estrellas, obviamente, de que andan en el ámbito musical, uh-huh. Actoral, que ¿cuánto se llama? Que por la presión de sus trabajos, básicamente. Bueno, no es nada bonito estar grabando 18 horas una escena. No, eso es verdad. Y bueno, a la final de ellos, estas personas quedan con tan nivel de estrés, que la única salida que tienen, por decirlo así, aparte de pegarse un tiro, uh-huh. Los weones recurren a drogas para sentirse bien o para sentirse como desligado del mundo que lo está rodeando. Algo rápido, algo que motivado. Sí, pues motivado. Por ejemplo, muchos dicen la escena del resplandor de la puerta. Oye, es buenísima, pero el trasfondo y el detrás de escena es que esa escena la grabaron un montón de veces porque el director, a propósito, los quería estresar y los quería desesperar. Y en la toma final, su estrés era real porque estaban chatos de haber grabado la escena por tanto tiempo. Uh-huh. Y eso como que le dio la dualidad real a la escena. Y ahora yo quiero decir algo aparte, la parte de Nenechi. Bueno, ¿qué te queda si tú eres una chica... ya con un talento de ya podés cantar toda la cuestión? ¿Qué te queda a ti de tiempo libre si tú pasáis jugando todo el día? Bueno, pasáis capaz que 8 horas jugando y después cuánto se llama y después cantando y después de eso cuánto se llama te están hablando sobre oye tenemos que hacer este proyecto, oye tenés que ir al estudio para grabarte en tu traje virtual. Después tenía una sesión de fotos en tal marca, así que tenéis que volver al estudio a esta hora con toda una lista. Yo creo que juega muy en contra, como que te contamina harto la serie, y de hecho pasaba harto cuando tocábamos el tema de estrés en pandemia. Uh-huh. El hecho de contaminar tu lugar de recreación o viceversa, o contaminar tu lugar de trabajo. Si no tenéis como... Si compartís el mismo ambiente donde tú te recreas, por ejemplo, tus amigos, como puede ser Discord, que estés jugando con gente, chisposteando,
si es el mismo lugar en el que trabajas, se vuelve una weá súper estresante, pues, weón. Sí, pues no hay una separación físico-psicológica donde trabajáis y de donde te estáis liberando. Y te estás boludeando. Es que eso es lo que a mí se me hace raro de la gente labura de esto. Tipo, si vos laburas jugando jueguitos, entonces no podés jugar jueguitos de hobby. No, podéis jugar juguetos para... O sea, supongo que lo hacen, pero no es lo mismo. Sí, de hecho, a ver, ahora por fin me toca hablar. Una de las cosas que pasaron es que, por ejemplo, Crony, que es esta tetona de Hollow End 2, sí, que una de las más famosas, es que ella también llegó a tener, cerca de su debut, ella ya era medio conocida por, aparte de ser medio narcisista, no sé si por meme o porque de verdad lo es, de que también así es medio depresiva, se quiere hace los chistes de me quiero corbatear ahora mismo, y que ella a veces dejaba de streamear para, no sé, jugar Minecraft, y jugar mucho Minecraft. Y la gente la miraba en, no sé, stream de otras personas y decía, che, está la Crony conectada, ¿qué hace que no está streameando? Y era así, porque la guacha le decía, es que me desestresa mucho Minecraft, pero no tengo ganas de grabar. Y tiene todo el sentido del mundo, porque sí, justamente no tiene ganas de... para muchas personas, no conozco personas que, no sé, no les cansa streamear, pero para los mortales, sí nos cansa streamear. Ya, cierta cantidad de horas. A mí me cansa. Más de dos. Sí, entonces, más de dos y me muero. Como no, es muy distinto cuando jugáis una web a ti para recrearte a cuando así como stream, porque cuando tú juegas para recrearte, el videojuego se encarga de entretenerte a ti. Claro. Pero yo creo que cuando estáis como a ese nivel, a ese nivel como trabajando como VTuber o como entretenedor ya profesional, tú estás haciendo un trabajo porque intentas entretener con eso. Tienes que activamente entretener a la gente. Que uno puede decir, ah, pero es que sale de manera natural, pero tienes que estar activamente haciéndolo constantemente. Y tienes que medirte porque no puedes decir cualquier cosa. ¿Eh? No puedes o no puedes estar todo el tiempo. Una marca detrás tuyo que encima te hace constantemente control de calidad. O sea, ni siquiera podía ocuparlo como una web de recreación porque tiene que cumplirse ciertos estándares. Igual te caga un poco la psiqui si mezcláis todo junto. Aparte hay muchas VTubers que son introvertidas igual. Todo el mundo, excepto Kiara. Claro. Menos Kiara, sí, esta es la verdad. Menos Kiara, todas. Y es como raro porque dicen, siendo VTuber puedo decir las cosas que no puedo decir normalmente. Pero aún así ocupan como... Igual tienen que activamente... ¿cómo explicarlo bien? Entretener y eso las cansa. Es que es una paja. Es que vos no estás hablando solo en cada momento que estás jugando, no sé, Minecraft. Y eso es la caga. Como no puedes tener un script. Un poquito, algunas cosas. Pero a veces estás en automático y vos no podés estar en un automático acá. Porque acá estar en automático es estar callados. Y eso no da. Y tenés callados. La presión encima de que es tu trabajo cuando lo estás haciendo. O sea, nosotros estamos boludeando y tenemos esa pequeña presión de che, hay que hablar, che, hay que decir el tema, che, hay que ser graciosos, hay que dar contenido. Imagínate si fuera nuestro trabajo, tipo, che, nuestra paga de este mes depende de que este stream salga bien. Claro. Sí, y que nos haya suscrito a tantas personas. No dona y toda esa cuestión. Y si es tu trabajo, es terrible. ¿Y saben? Y pero por donación no nos dona nadie acá. Dale, chicos, sí, tíreme una sub, por favor. Somos hombres. ¿Quién nos tira 5 sub? Dale. Ahora va a ser lo mismo. Sí. ¿Y saben qué es lo peor? De que Nenechi no es el último caso. Recientemente, no sé si alguno de ustedes la conoce, a la Oni que se llama Ayame, que el meme es que no streameó hace como un mes y medio. Claro. Porque streameaba poquísimo, la hija de puta. En verdad tiene menos streams en el año que Coco. Y Coco dejó de streamear hace como 5 meses. Ah, XD. Sí. Bueno, streameaba bastante poco. ¿Qué pasa? Hace poco volvió e hizo un directo de solo miembros en YouTube. Y ahí más o menos contaba que la razón de por la que no, básicamente no aparecía en streams y solo en colaboraciones, ponele, es porque en verdad ella se estresó demasiado y contó que después de las clases de canto y de actuación, de baile, lo que hacen en Hololive, ella llegaba casi y se ponía a llorar porque pensaba que no daba suficiente. Y que le estaba yendo para el orto. O sea, una frustración de estar atrás. Ajá. De no aportar al grupo. Y le quitaban todas las ganas de streamear. No podía. Es que es un sentimiento de mierda. Eso de que estáis frustrado, no puedes progresar. Y tú ves al grupo y es increíblemente fácil compararse al resto. Y tú ves más en un grupo que se separan generaciones. Aparte, como las idols. Ajá.
Es un ambiente muy turbio también, el ambiente ahí de Japón, de las idols, de no sé qué, es... De la panty. Es muy fuerte. Rico. Sí, porque aparte esa cultura idol también te limita a socializar y a mostrarte. Porque eres una marca también. Y así hay un montón de casos de que, por ejemplo, creo que acá más o menos al chat de arriba salió el tema de conversación que la Corone estaba mal físicamente porque en verdad no se limitaba a la hora de streamear 20.000 horas y a veces la pasaba mal su cuerpo. Ella seguía, si quería, pero a veces que como que no le daba el cuerpo. Creo que una vez se desmayó, básicamente, porque no le daba más el cuerpo. Ah, conche su madre. Se desmayó medio stream, pero estaba tan cansada que en un momento hizo fade hasta el día siguiente. ¡Tirun! Claro, y el cuerpo no te da más nomás. Te dice listo, hasta la próxima. Y con suerte se desconecta de Discord. Así que sí. Ay, como la de grande la de él, que se duerme en el Discord. El Discord. Lo tengo que echar como brazo. La cultura idol japonesa chupa pene, pero esto se da en otras partes también. La coreana también es así. Imagínate que la intenten exportar a otras partes. Ahí leí el comentario del Ripple del Moon juntos, era como Japan Skype y te hace tres veces al día y era como ¿qué? Te la chupa cinco veces hasta que caiga al piso. Increíble. Que tengo la solución, seamos los pioneros y seamos los primeros hueones que tienen las condiciones horribles para VTubers en todo el mundo. Peor que los japoneses. Marcando precedente, listo. Tenemos que ser mejores. Bueno, la hicimos, somos los visionarios. ¿Creen que las idols en Asia sufren? No saben, la sátira que les espera. Sí. Una idol sufrida se hace, no se nace. A ver. Tienes mucho talento, pero te faltan lágrimas. A ver, usted creía que tiene que llorar a la cámara, ojo. Si usted no creía que los niños de China estaban sobreexplotados, weón. Imagínense las VTubers latinas que van a quedar acá, weón. Sí. Si pensaban que los nenes de China cobraban caro por su laburo, no van a saber lo que le vamos a pagar a las VTubers, ¿eh? Dios mío. Un plato de arroz para todas. Un granito para cada una. Sí. Y que sobre. Y aparte, bueno, estamos hablando de depresión con VTubers, pero también está pasando de que hoy en día muchos de acá del chat, mentiras, y todos dijeron que tenían como 40, pero deberían ser estudiantes. Ese es como el grupo objetivo que tenemos. Sí. A ver, si tenés 40, seguramente seguís siendo estudiante. A ver, si tenés 40 y estáis viendo Radio Funa, sí. Ven, chicos, tanto que hincharon las bolas, la invocaron. Ahí está la UMI, grande la UMI, te queremos a UMI. Cuando yo estaba en la universidad. Bueno, UMI, ¿cuándo la UMI? UMI, ven para acá. ¿Y cuándo la ataque usada, UMI? Mándanos una a cada uno y la vendemos. La vendemos carísima, ¿eh? Primero la usamos nosotros. Sí, eso es lo importante. La cabeza. Tenemos que hacer la prueba de calidad de las panties de UMI. Claro, la prueba del olor. Si huele a poquito o no. Pero tienen que estar frías, ¿eh? Si están calientes, no me gusta. Aquí alguien entonces, está hacer la pregunta de si alguien en el chat como que tiene problemas de salud mental. Ya en el chat le compraría las panties usadas a UMI. Me interesa saber eso. Tírenme, ¿quién lo haría? ¿Lo harían, chicos? ¿Sí o no? Dale, ¿alguien dale. ¿Tiene la depresión usada de UMI? No se hagan los pelotudos. Estudio con viejos de más de 55. Todos son estudiantes, ¿sabes que se mueren así? ¿Depresión usada? Todos son estudiantes. Te toca el TP con un jubilado. No, pero si yo una vez tenía una persona que tenía como 60 ya años. No. Ahí está la gente, sí. No, no sí, digo sí. No. Así me gusta, boludo. Sí, el chabón viene con esto por primera vez a decir sí, le compraría 15 tangas usadas a UMI. Un genio. Esta es la gente que quiero. Denle una suba al Mighty, por favor, se la merece. Un hombre que no pierde la oportunidad cuando se le presenta, weón. No pierde, ese señor sabe Nintendo dónde está. Una para la colección, una para él, una para uso personal, una copia por si acaso y la demás para vender. Ah, y una para un amigo. Listo. Mira ahí, Martín dice, en mi caso como weón random de la comunidad tengo la meta de ser escritor algún día. Pero por temas de la U siempre tengo que dejarlo de lado y me sobreestreso sin saber a cuál darle más relevancia. Aún así considero que llegará el día en que pueda encontrar el balance para ambos. Claro, porque está lo que es la pasión o la verdadera vocación y lo que tiene que ser obligado. O tal vez sí tenía una vocación por la U, pero te estresa eso de poder balancear las cosas. Y te estresa eso de tener que... Creo que muchos deben tener algún nivel de depresión, pero el psicólogo es más caro que la chucha.
A mí me recomendaron ver por el sistema público. Yo también estoy averiguando eso. Que debe ser una verga, pero es algo. Es que la teoría es que la red privada de salud mental va a estar más motivada a mantenerte en tratamiento más que en curarte. Porque el sistema público es ataquemos a la raíz y hagámoslo bien para que uno te cures y dos no vuelvas para que otra persona tenga tu puesto. Esa es la wea. Es como que por lo menos los testimonios que he escuchado respecto al uso del psicólogo del servicio público, dicen que el ambiente es distinto porque el privado justamente busca cómo mantenerte gastando plata en la que sigue yendo a sesiones. Sigue pagando. Sigue pagando. Medicamento y sigue asistiendo, sí. Y todo eso. Uh-huh. Mira que tengo que sintiar la mibitud de fin de semana. Exacto. Pero en cambio el sistema público tienen como una sobrecarga de gente y les van a pagar el fijo igual, así que es como por favor que te salga aquí. Hermano, terminemos esta guada de raíz, metemos este problema al tiro. Son como muchos años. Es que en Chile lo que recomiendo era ir al consultorio, decir sus problemas, exagerar un poco para que le den un copo para el centro de salud mental. Siempre exagerar con el público. Jorge, acá en la Faco había temas de consejero, ¿te acordás? Sí, había que escuchar eso al principio, a los primeros años, no sé. Y desaparecieron. Che, acá la UMI tiró una importante. Sí, eso estaba leyendo. Que es, yo tuve problemas siendo VTuber, sí me afectó bastante su momento, debo admitir que sufrí mucho, la concha, dejen de hablar. Y ni siquiera me sentía a gusto haciendo en stream, sentí un poco de ansiedad, pero ya estoy mejor y todo se arregló. Le faltó decir, y todo se arregló gracias a los chicos de Radio Funa. Gracias por ser buenos agentes, los quiero mucho. De nada, Umi. Te queremos un montón. Sin nosotros, sé que superaste la depresión gracias a nosotros y te queremos un montón. Que te mejores, Umi. Espero que estés haciendo stream prontos. Acordate de poner el logo de Radio Funa abajo a la derecha, ¿sí? Básicamente, con nuestra gran gama de psicólogos personales. Sí, que te mejores, Umi, pero ya está bien, que te mejores. ¡Que te mejores, Umi! A ver, esto es un tema. A ver, fuera de joda, es básicamente. No estoy jodiendo, es una enfermedad, porque esta cosa se trata. Sí, lo que es lo bien llamado burnout, justamente. Ay, Jorge, vas a entender lo que me estoy refiriendo. Ahí sí. Lo estudiamos, sí. El hecho del burnout es básicamente. Uno está tan hecho mierda del laburo que no importa cuántas vacaciones te tomes, no importa cuántos días de descanso estés, no importa en dónde estés, el estrés sigue ahí. Seguís hecho pito. Seguís laburando en tu cabeza. Sí, en tu cabeza. Es como, tipo, un fósforo que se prendió y después se apagó. Y bueno, ya no podés seguir. El fósforo ya no puede volver a encenderse, ¿me entendés? No se prende. Ya está apagado, ya está en la mierda. Porque eso se mantiene ahí. Ya te hiciste tan mierda que no es jodidísimo, y por eso estoy diciendo que es medio una enfermedad, porque esa mierda se trata con psicólogos, el hecho de que tengas burnout y lo tengas que arreglar, porque si no, alguien que tiene burnout no puede hacer nada. Estás casi en un punto sin retorno. Te queda algo, y eso es lo que muchas empresas quieren evitar a todo costo. Sí. Porque no solo es un gasto, sino que una persona básicamente está muriendo. Se está muriendo desde el punto de vista del empresarial. Es un empleado que no está haciendo nada. Esa la cagada. Que no puede hacer. Se ven así y la cagó. Che, agradezco a toda la gente que está tirando cosas bonitas en el chat. Se está abriendo. Hay uno que le agradece el quick y cositas. Besos a todos. No los podemos leer a todos. Sí podemos. Pero lo estamos leyendo, pero no en voz alta. A eso me refiero. Quick, ¿qué le dirías a un fan que salió de Brasil por tus videos de Pokémon? Me dio cositas. Sí, porque, a ver, en el fondo sabemos que tipo hay gente que, no sé, escucha Radio Funa y al menos una hora, dos horas se caga de risa y la pasa bien. Y es como, es bonito eso, tipo, con este show de mierda, con esta temática del orto, todo hecho como el culo. Aún así podemos ver que se rían, que la pasen bien, tipo. Y nos gusta ofrecer ese tipo de contenido para ustedes. Pero esto que toca el Mazer del burnout y cosas, pasa mucho en el laburo, pasa mucho... Cuando uno se mete presión y es una verga, les recomiendo de verdad que si ustedes pueden ir a un especialista, psicólogo, psiquiatra, los dos si es posible, háganlo. De verdad, es lo mejor que pueden hacer. No se vean como algo malo, porque mucha gente le tiene miedo al psicólogo porque no, es que yo no estoy loco y no sé qué, no sé cuánto. No necesariamente es porque estás locos, es un doctor que ayuda a un problema. Cuando vos te pasa algo en los dientes, ¿qué haces? Vas al dentista. Bueno, esto es lo mismo. Cuando vos te pasa algo en el bocho, en la cabeza. Como un ejemplo con el dentista. Tú al dentista tienes que ir una vez al año para revisarte los dientes. Yo diría que para el psicólogo lo mismo, para revisarte el cerebro. Para ver que estés bien. Tipo, viste que cada año uno se tiene que hacer un chequeo de todo, ¿no? Tipo de sangre, de corazón, no sé qué. Bueno,
De hecho, es lo mismo. Creo que ha pasado un consejo que me acordé hablando un poco de esto del estrés y los problemas que uno realmente tiene que enfrentar y la mayor parte del tiempo solo. Hay un consejo que bueno, a mí me sirvió bastante para lidiar con el estrés, por ejemplo. O que muchas veces, como lo mostraba una animación, el estrés es como un... Es un mecanismo de defensa que nosotros mismos activamos con un pensamiento recurrente o con una idea o con algo que está encima, como un tipo de presión. Escucha. Como un tipo de presión o algún tipo de exigencia que tiene el día a día. Pero una weá que por lo menos a mí me ha ayudado a mantener la cordura es que hay una forma de enfrentar los problemas que involucra, como se diría, iluminarlos con tu mente. Sé que suena terrible cuñoína la weá, pero te aseguro que tiene sentido. Se refiere a que intenta hablar el problema, aunque sea contigo solo, para poder racionalizar la weá, para pasarla algo racional. Porque muchas veces la carga emocional que te hace esa weá te estresa más de lo que realmente es. Es como imaginarte el problema más grande de lo que realmente es. Hacer una tormenta en un vaso de agua. Sí. Exactamente, y eso es muy propenso a hacer cuando uno está estresado. Cuando uno está muy estresado, no por nada, cuando se te cae un vaso, hay gente que tiene hasta un ataque, pues, le pega a una weá, le grita, hace un show, que hace su show. Y es porque el estrés te lleva justamente a caer en un ciclo infinito de caos, pues. Y así que una manera como de lidiar con ello es como intentar pensar en objetivamente en la weá o conversarlo con alguien en voz alta. El ejercicio de hablarlo ayuda mucho a racionalizar lo que estáis pensando. Hermano, hay muchas veces de que está muy mal visto hablar contigo mismo. Que cuánto se llama como hablar en voz alta contigo mismo. O sea,